and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Drowning in your eyes, put me in your time.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a estar comentando todo lo que ocurra en el encuentro de la jornada 23 de la Liga F entre Barcelona y Villarreal. Gracias a todos por estar ya acompañando una nueva transmisión. Recordad, dejad vuestro like en el vídeo, suscribiros al canal, activad las notificaciones y si queréis todavía más contenido, seguidme en Twitch, en Twitter, en Instagram, Marcos Futfem en todas las redes sociales. Por si acaso, como digo siempre, para algún despistado, aquí no vamos a estar ni narrando 90 minutos el encuentro, ni tampoco voy a poner las imágenes del propio partido por motivos de copyright. Lo que sí vamos a hacer va a ser comentar los momentos destacados, ahora repasar alineaciones de ambos equipos, predicción del partido, en este caso un partido con un favoritismo muy muy claro a favor del FC Barcelona, análisis al descanso, análisis al final, elección de la MVP del partido y por supuesto voy a ir leyendo también vuestros comentarios por aquí por el chat a la gente que ha llegado prontito a una nueva transmisión. Bienvenida Inma, Ire, Albert, Manuel, Rocío, Marcel. Bienvenidos todos a un nuevo directo, a una nueva transmisión. Y también a Robotocho, que dice que su voto en la encuesta que tenéis ya por aquí por el chat de quién será la primera jugadora en marcar, la primera futbolista, la que inaugura el marcador en este encuentro. He dejado cuatro opciones con nombres claros: Salma, Aitana o Claudia Pina. Entendemos que el Barcelona es muy favorito en este encuentro y que tiene muchas más posibilidades de marcar estas jugadoras, pero he dejado opción también para que podáis votar por otra jugadora si creéis que puede ser otra futbolista la que inaugure el marcador. Y no me voy a extender más, vamos a repasar ya las alineaciones de ambos conjuntos, porque además hay alguna novedad interesante. Tenemos aquí en imagen la del FC Barcelona con Sandra Paños en portería. Es cierto que Catacoy ya no podía optar al premio Zamora como jugadora, como portera menos goleada de la liga. Quizás también cuestión de los problemas que ha tenido que le han impedido ir a la convocatoria con la selección española, pero bueno, está en el banquillo Catacoy. Igualmente Sandra Paños la titular y una defensa con mucha rotación. Descansa Ona, descansa podríamos decir que Fridolina Rolfo, que entendemos que es la titular en esa parcela izquierda, y descansan las dos centrales titulares ahora mismo, ¿no? Irene Paredes e Ingrid Engen. Por lo tanto, es una línea defensiva bastante novedosa con Martina y Marta Torrejón, entiendo, como centrales, Lucy Bronze en la banda derecha y Esme Bruch, supongo, ya me decís ahora, os leo por el chat, pero yo intuyo que Esme Bruch, que la vimos como carrilera en la selección neerlandesa, como carrilera zurda, más que como lateral, en un esquema en el que evidentemente va a tener que llegar mucho a campo contrario y se va a poder incorporar permanentemente y no tener tanto trabajo defensivo, pues puede encajar en este tipo de sistema, pero yo creo que solo ha habido una ocasión en la que la hemos visto en el FC Barcelona jugando como lateral. La hemos visto como delantera, la hemos visto como extremo diestra, supliendo a Hansen y sobre todo por la banda izquierda, pero yo creo que en este puesto no la habíamos visto habitualmente. Y luego hay más novedades en el centro del campo, quizás no tantas: Patri Jarro, Aitana y Alexia. La que no juega es Kira Walsh, de las habituales titulares, pero bueno, ya sabemos que Alexia, conforme vaya entrando el equipo, habrá que prescindir de otra futbolista, ya sea Patri, ya sea Aitana, ya sea la propia Kira Walsh. Y luego en el tridente ofensivo tampoco está Mariona Caldentey, jugará, supongo, también, es que también puede haber novedades en este caso, pero yo intuyo que Claudia Pina en el lado izquierdo, Bruna Vilamala en el lado derecho y en punta Salma Parayuelo. Luego, a lo largo del encuentro, pues ya comentamos si hay alguna novedad, si hay algo diferente en la disposición de las jugadoras del FC Barcelona. Y por otro lado, por parte del Villarreal, también tenéis ahí la alineación. Aunque nos han mostrado en la disposición táctica que muestra la realización y que muestran diferentes aplicaciones un 4-4-2,
Yo más me inclino por pensar que va a ser un 5-3-2 y además de líneas muy juntas, de estar bastante replegadas. Veremos quién es la central, digamos la tercera central, ¿no? Carmen Carbonell en portería, pareja de centrales Cubedo junto con Ainhoa Campo. No sé si Paola Soldevila por delante o no. En el lado izquierdo Pancha Lara, en el lado derecho Nerea Pérez. Luego por delante Lucía Gómez. Bicho caída a una banda, bueno, habrá que verla, ¿no? Bicho sería la otra centrocampista y en punta de ataque, haciendo pareja de ataque, Tere Morató y Kayla McKenna. Así que, bueno, veremos luego también la disposición del propio Villarreal, que, bueno, lo comentó su entrenadora Monforte en la rueda de prensa previa. El objetivo era hacer un buen partido a nivel defensivo, no conceder demasiado e intentar pasar un partido que es muy complicado para el conjunto castellonense. Sigo leyendo cosas por aquí, voy a cerrar aplicaciones, voy a cerrar algunas historias por aquí. Pasa a saludar Lexa. Empieza el Real Madrid masculino, dice, mira, no sabía que jugaba ahora el Real Madrid masculino. Llevo camiseta hoy del Sporting también, dado que el Sporting masculino ha jugado hace un momento y ha ganado, increíble, pero sí, el Sporting ha ganado al Cartagena. Ya sabéis que conforme vayan sucediendo cosas en este encuentro, pues iré apareciendo en pantalla para irlas comentando junto con todos vosotros. Voy a poner el audio de fondo ya para ver que nos escuche. Bueno, igual hay un anuncio incluso, porque en este ordenador... Pensaban que el coche se quedaba ahí tirado. Sí, efectivamente. Nos quedamos un pequeño anuncio. De momento quito el audio. Ahora pondré el audio de fondo para que me digáis cómo de alto se escucha, que no esté ni muy alto ni muy bajo. Los que no podáis ver el partido, pues lo podéis tener aquí de fondo. Y ya digo, cuando vayan sucediendo momentos importantes en el partido, pues iremos comentando. Vale. Está muy alto de momento, creo yo. Vamos a bajarlo un poco. Yo creo que así. Creo que está Sandra Sánchez Riquelme en los comentarios de Dazón, pero creo que ahora mismo se me escucha a mí mejor. Y no sé qué más. Iba a hacer otra encuesta, pero es que realmente el partido, yo creo que si el Barcelona, volvemos a lo de siempre, ¿no? Si el Barcelona está, incluso con las novedades, y que podríamos pensar, bueno, defensivamente, mucha jugadora poco habitual, igual en alguna transición, lo normal es que el Barcelona juegue muy cerca de campo rival y tenga muchas ocasiones. Va a ser, yo creo, una cuestión de finura y una cuestión de finalización, más que de generación de ocasiones en el partido de hoy. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. El Villarreal va a intentar hacerle partido largo. Veis, en la realización de Dazón también ubican línea de 4 con otra línea de 4 por delante. Ainhoa y Soldevila, una de las dos va a ser tercera central. Yo apostaría más por Ainhoa Campo, por lo visto en los anteriores encuentros. Y también, bueno, ese posicionamiento de Bicho más tirada a banda, al final va a cerrar por dentro, va a cerrar espacios, va a meter línea de 5 atrás con tres centrocampistas, yo creo, emparejadas con las tres centrocampistas del FC Barcelona. Pero bueno, veremos, como digo, luego los partidos hay que jugarlos. Como dice Alexa, dejad el like, por favor, los que lleguéis por aquí a ver este encuentro, a ponerlo de fondo, a comentarlo todos juntos, pues dejad un pequeño like, que además eso permita que YouTube luego vaya posicionando mejor el vídeo. Mañana tendremos aquí en YouTube directamente subido, no voy a hacer directo en Twitch mañana. Mañana tendremos en YouTube subido un resumen de lo que ha sucedido esta jornada con los otros tres partidos, además de este, pero bueno, este lo podemos analizar a lo largo del propio encuentro. No habrá mucho postpartido, porque en principio yo luego voy a tener que salir, pero bueno, a ver lo que sucede en el partido de hoy. A ver si coloco bien también el campo aquí. Vale, empieza el partido. Vamos allá, dejo el audio de fondo y vamos comentando según vayan sucediendo cosas.
hacia Martina Fernández, que se ha hecho el hueco, ¿eh? Ahí en el centro de la defensa, ha tenido oportunidades por las lesiones y vaya, si ha aprovechado, ¿no?, la oportunidad la canterana del Barça. Desde luego, ya sea bien acompañando a Mapi León cuando estaba Irene Paredes lesionada, o al contrario, ahora con esa lesión de larga duración de Mapi León, de la futbolista maña. Pero en todos los partidos lo hemos dicho, tanto en Europa como en España, en la competición liguera, ha cumplido y con creces. Lucy Browns, la futbolista británica, desplazada hacia la posición de Bruna Vilamala. Acaba perdiendo el balón el Fútbol Club Barcelona, vía posición antirreglamentaria, fuera de juego. De Lucy Browns era para Aitana Bonmatí, estaba más en cortito, ofreciéndose una Vilamala, una futbolista que a mí personalmente me gusta mucho, tiene mucho gol. Sí, te iba a decir además que contra el Levante ya fue titular, hizo un muy buen partido con dos goles y hoy vuelve a serlo. Es súper importante que vaya teniendo minutos, que es verdad que esta temporada no está teniendo tanto protagonismo, pero es una jugadora muy, muy interesante. Lucy Browns, la presión de Pancha Lara, estaba cometiendo falta, que fuera futbolista en su momento del Sevilla. Balón para el Barça, saca Patri Guijarro. Y hablando, hemos hablado de Bruna también está Jana, que es noticia, que vuelve a una convocatoria. Este año tan solo ha jugado 59 minutos, fíjate, contra el Valencia en ese 6-0 el 5 de octubre del año pasado. Y está en una convocatoria. Es verdad que ella fue operada del cruzado en 2022 y desde entonces es que no ha levantado cabeza, y es una pena porque es una jugadora con una proyección tremenda, muy talentosa, y además que esta temporada hubiese tenido muchos minutos, sí, por lo que decíamos, por la lesión de Mapi, por las ausencias de Irene Paredes y demás. Hubiese sido una temporada muy interesante para ella y para seguir demostrando que, oye, que vale para estar en este Fútbol Club Barcelona. Es una jugadora que ha tenido desde bien jovencita, ¿no?, los focos puestos en ella. El problema, lo que tú comentas, ¿no?, la dichosa lesión de rodilla, de cruzado. Sí, el cruzado, y después ha encadenado varias. Recuerdo cuando estaba recuperándose de una lesión sin recibir la alta médica, apenas encadenó la otra, musculares todas ellas. Y a ver si podemos verla poquito a poquito, minutos, porque ya te digo que para quien no la haya visto, es una jugadora muy, muy interesante y con mucha proyección. Aitana Bonmatí, con el balón Aitana, en el sector derecho del campo, pisando el balón, buscando soluciones, se ofrece por dentro Bruna, pero acaba apoyándose en el Lucy Browns. La inglesa para Marta Torrejón, la evolución de nuevo para Lucy Browns, la presión de Villarreal ahí con Tere Morató, futbolista que si por algo destaca por la capacidad de pelea, ¿no?, de lucha. Sí, tampoco está contando con demasiados minutos en este curso, creo que es su cuarta titularidad, pero sí, muy interesante la andorrana. Se desplegaba en ataque Lucy Browns, ha llegado la pelota enviada por Bruna Vilamala, saque de portería para el Villarreal. Y mira lo que comentábamos, Raúl, es finalmente Ainhoa Campo la que ocupa su posición habitual, que es de central, y María Romero la que está en el interior. No, a campo que no extraña ni mucho menos esa posición en el centro de la defensa. No, de hecho ella empezó jugando de central y, bueno, no, empezó jugando de interior y después en el centro del campo, más bien de pivote defensivo más que de interior, y después fue retrasando su posición a central, que es donde se ha convertido en indiscutible en el Villarreal, bueno, siendo su capitana. Pelota para Sandra Paños, toca descansar a Caracol. Hola. Que construya jugada al Fútbol Club Barcelona por medio de Alessia Botella. Se apoya en Aitana Bonmatí, de nuevo por el sector derecho. Gana metro la catalana. Levanta la mirada, va a poner el envío. Recibe Bruna. ¡Ay! La mano para evitar el primero del Barça. La para mano cambiada de Carmen Carbonell. La una saque de esquina. El pase de Aitana Bonmatí, marca de la casa. Y después que viene, ha reaccionado tanto Bruna como Carbonell. Sobre la acción repetida, quizá no le dio con mucha potencia, ¿no?, al balón, y eso le dio opciones a Carmen Carbonell. Sí, porque el primer control al final yo creo que le pilla un poco como colocándose, se le va alto y después el recurso que utiliza es muy bueno, y muy buena la parada de la de Villarreal. Aitana insistiendo en la parte derecha, Claudia Pina levanta la mirada, pone el servicio con la derecha que se acaba marchando directamente por línea de fondo. Balón para el Villarreal. Ahí está Claudia Pina, futbolista importante, ¿eh?, en el Barça. Y aquí la acción, el pase que decías de Aitana, le acaba pegando tampoco de manera limpia, ¿no?, a Bruna. Cualquier sí, caso, pero iba para parada. Adentro, vaya. Sí, una parada de Carmen Carbonell. Con
lleno, prácticamente lleno. Y eso son muchas valientes, muchos valientes los que están en la grada, porque el sol pica y mucho a estas horas de la tarde. Aitana con el balón, dobla ya a Lucy Bronze. A la británica, el centro de Lucy Bronze, la cabeza para despejar el peligro de Nerea. Otra vez la va a manejar el FC Barcelona. Simi Brooks con Marta Torrejón, abre el juego para Lucy Bronze. Ahí aparece Bruna Vilamala, la pelota atrás, recibe el Aitana Bonmatí. Aitana que va a inventar, viene Aitana, fuera. El disparo de Aitana Bonmatí no encuentra portería, una nueva llegada, una nueva aproximación, una nueva opción para el FC Barcelona. ¿Cómo le gusta a Aitana, Raúl, esa jugada de recibir de espaldas a... no era fuera de juego, muy justo, pero no lo era, de recibir de espaldas a la portería, orientarse, girarse, hacer ese medio giro y buscar el huequito para golpear al palo largo con el interior, una jugada marca de la casa, de la Balón de Oro. Le marchó fuera, se envió a Aitana. Pelotazo largo, toca de cabeza Marta Torrejón, balón dividido para Sol de Vila. La Nerea la intentaba llegar al balón. Recuperación del Barça. Nerea, que por cierto es una de las jugadoras más emblemáticas. Hemos hablado de Ainhoa Campo, pero Nerea también es una de sus jugadoras más emblemáticas y que ha renovado hace poquito hasta el 30 de junio de 2026. Apuesta para el Villarreal por esta futbolista nacida en Benidorm. Atención, Claudia Pina. El disparo de Pina. Buena tajada de Carmen Carbonell. Ahí está. Una futbolista que tiene mucho gol, ¿no? Aparte de luego cómo juega, ¿no?, la futbolista del Barça. Es que prácticamente la totalidad de las jugadoras que tiene de centro del campo hacia adelante tienen gol. Sí, y además que Pina, tú date cuenta, en dos toques ya ha visto portería. Le cuesta muy poquito, tiene mucha facilidad para armar la pierna y buscar un hueco y ejecutar el golpeo. Qué importante es, podría ser, ¿no?, para el Villarreal, no encajar pronto. Eso que puede ser fundamental, porque es oxígeno para las piernas. Tal cual. No es lo mismo correr con un 0-0 que correr con una desventaja. El Barça dominando, Lucy Bronze, 7 y medio de juego. Estamos en Dazón, nuevo partido de la Liga F. Jornada número 23. Alexia devolvía para Aitana Bonmatí. Recuperación de Keyla Makina. Intentó salir futbolista norteamericana y la recuperación de nuevo para el Barça. Una de las futbolistas más interesantes, ya no solo del Villarreal, yo le he visto ya unos cuantos partidos a estas alturas del curso en las que estamos. Y es muy, muy interesante, Makina. Es una jugadora con mucha velocidad, muy potente, que además todos sus movimientos ataca muy bien al espacio, pero también interpreta muy bien el juego colectivo. Es una jugadora, lo que decíamos, muy interesante, que venía para suplir la baja de Sheila Guijarro, ojo, que lo está triunfando en el Atlético de Madrid, pero que lo está haciendo muy bien. 7 tantos, y es verdad que está normalmente acostumbrada a jugar con otra futbolista también rápida, como es Fatu Kanté. Sí. Pero lo que decíamos, hoy está fuera junto con María Llompar por esa acumulación de tarjetas. Que son dos fijas, del 11 de, sí, de Sara Monforte. Patrick Guijarro luchando con Keyla Makina. Llega la ayuda a Tere Morató, balón dividido, no llega a rescatar el balón para las castellonenses. Lucía Gómez. Que fíjate en la planta de Makina, Sí. Planta de delantera, que es verdad que ya también puede actuar de extremo, pero... Cuando decía lo de Sheila Guijarro, que es... te iba a decir una copia, ¿no? Pero es que son dos futbolistas muy similares. La pelota de Lucy Bronze, viene el centro, que acaba atrapando en dos tiempos Carmen Carbonell. Va a tener trabajo en el día de hoy. El futbolista valenciano, la canterana del Valencia. Que se ha hecho un hueco también en la portería, es la titular indiscutible para esta mujer que vemos aquí, para Sara Monforte. El futbolista que ha estado 3 años en Estados Unidos, ¿no? Son futbolistas que también aprovechan ese periodo de formación, ¿no?, para formarse de manera más integral con los estudios en Norteamérica, ¿no?, con esas becas. Tere Morató, ahí la veíamos. Marta Torrejón abre el juego para Lucy Bronze. Dentro para Aitana Bonmatí. Cerquita ya del 10 de partido. Martina, Alexia, abriendo el juego para Smey Brooks. Vamos a ver lo que puede hacer la neerlandesa. Por dentro para Patty Guijarro. Atención, Guijarro, que puede abrir hacia la parte derecha. Lucy Bronze convertida en extremo. Pone el centro. ¡Bueno! Llega el remate en boca de gol. Aitana Bonmatí no le da la dirección oportuna
para poder anotar el 1-0. Se escapa una nueva oportunidad para el Barça. Sigue el 0-0. El balón es buenísimo, Sandra. Sí, el balón es muy bueno. Y el lamento de Aitani. Me estaba fijando en Smey porque en el partido de ida ante el Villarreal, allí en la Comunidad Valenciana, jugó de extremo. O sea, fíjate, es que hemos visto a Smey partir. En los últimos partidos estaba partiendo de falso 9. La hemos visto de extremo y también la hemos visto, recuerdo, ante el Sporting Huelva, de extremo. ¿Dónde te gusta? Perdón, Sandra, de extremo. ¿Dónde la ves mejor? De lateral. A mí donde más me gusta es en la banda, de extremo. Es verdad que al final el Barça, lo que decimos muchas veces, tanto Lucy Bronze como en esta ocasión Smey, se acaban convirtiendo en extremos más que en laterales por la altura que cogen, igual que las centrales que acaban siendo centrocampistas. Pero es verdad que yo creo que donde más rindes con espacios, tanto por una banda como por otra, pero sobre todo a pierna natural, yo creo que es donde mejor ella rinde. Pero decía que a ella le gustaba mucho jugar de delantera. Atención, Bruna, Bruna. Oportunidad de Bruna. Hay duda para Soldevila. Rescata Salma para Diolo. Viene el disparo. ¡Fuera! Las dudas de Paola Soldevila le dieron la opción a Salma para Diolo. Luego estuvo acertado la futbolista del Barça a la hora de atinar entre los tres palos. Están las dudas de Sepulta, ¿no? Ante cualquier rival, más contra el Barça. Sí, yo no sé si intentó controlar, no sé si controlar, pero creo que más que controlar intentó cederle el balón a Pancha Lara, pero al final se quedó a medio camino y a punto estuvo de costarle un disgusto. De momento es el partido, ¿no?, que se presuponía que íbamos a ver, Sandra, no hay ninguna variación. Ninguna variación. Fuera de juego de Lucía Gómez. Otra vez a jugar el Barça. Un sol de justicia, ¿eh? Sí, este sí. Calorcito. Lucy Bronze. Frenada por Pancha Lara. Retrasa para Marta Torrejón. No sabe lo que puede hacer la futbolista de Mataró. Otra vez para Aitana Bonmatí, acercándose a la génesis de la jugada. Acaba perdiendo el balón. Cristina Cubero recupera para el Villarreal. Saliendo con Keila Maquina, ejerciendo de 9, haciendo bien girarse y dar salida al equipo. Ahora Lucía Gómez, inicia la aventura. Lucía Gómez sale bien del apuro y abre a la izquierda para Tere Morato. Sigue salir por primera vez con el balón controlado el Villarreal. La tiene Bicho. Retrasando para Soldevila. La tiene la Croguetas. Ainhoa Campo. La banda para Nerea. Nerea que filtra el pase, cae al suelo Lucía Gómez. Dice que no ha pasado nada, pero primera oportunidad en la que Villarreal es capaz de salir jugando. Sí, muy inteligente ahora también Claudia Iglesias, Bicho, porque es verdad que quizá el cuerpo cuando estás en esa línea de tres cuartos y más ante el Barça, que no sabes cuántas veces vas a llegar ahí, te pide seguir progresando, pero ella tuvo esa paciencia para, oye, ceder el balón atrás, continuar la jugada. Mira, Smey Brooks pone el centro, de nuevo al segundo palo, mata Cobruna, porque anticipó bien la defensa, Patrick Guijarro, y a Claudia Pina, de nuevo para Patrick Guijarro, a balear con el balón, la presión de Lucía Gómez, lo tienen claro las futbolistas de Sara Monforte, están bien cerraditas con un bloque bajo, Alexia Putellas, todo el pase no llega a ninguna destinataria. Si recoge el balón es Carmen Carbonell. Lo que te decía antes, Sandra, al final este planteamiento, si consigues alargar al máximo el 0-0, pues claro, hace que vaya brillando cada vez más, ¿no?, en esa faceta, en el lado del Villarreal. Es la opción. Es la única. Es la única opción. Además, también Sara Monforte, yo creo que, lógicamente, pero la lesión de Jiménez la ha tocado los planes más que nada por el planteamiento, porque fíjate, sobre todo la posición de Ainhoa Campo, que ya normalmente suele actuar de central, la había metido de interior para tapar ese intervalo con el que el Barça juega mucho, que es el espacio que dejan entre la lateral y la central. Y claro, al lesionarse Jiménez tienes que meter a María Romero y retrasar otra vez a su posición habitual a Ainhoa Campo. Fíjate cómo prácticamente vemos una línea de 6, ¿no?, en oportunidades en el Villarreal. Ahora Cubedo está al corte para proteger ese balón y que llegue a la mano de Carmen Carbonell. Cuarto de hora partido en este 0-0. Mucho protagonismo sobre todo en la banda derecha para el Barça. Vamos por ese sector.
Pelotazo de Carbonell. La posesión, 77 Barça, 23 Villarreal. Sí, la posesión más clara que recuerdo del Villarreal es la que decíamos antes, de que se inició en Claudia Iglesias, en Bicho. Pero el resto, pues sí que le está costando salir al Villarreal. Canerea. A la Soldevila. Prieta por la pelota. Salma para Ayuelo. Que sale por la línea lateral. De nuevo el balón que va a ser para el equipo blaugrana. Esta Ainhoa Campo, que es la jefa total y absoluta de la defensa del Villarreal. Como intenta también en algunos momentos que no se queden demasiado atrás, ¿no? Sus compañeras, porque eso también es importante. Está bien estar en bloque bajo, pero como te hundas demasiado, son futbolistas las del Barça las que también te pueden lastimar desde fuera. Sí, es verdad que como te hundas demasiado te pueden lastimar, pero como te estires demasiado también. Entonces es difícil encontrar el equilibrio con el FC Barcelona. Ahí la tiene Salma, dejando para Bruna. Otra vez para Aitana. Bruna. La pelota Bruna. A retrasar al eje de la zaga. Marta Torrejón. Presiona acá en la máquina. Marta Torrejón, que va a acabar retrasando hacia Sandra Paños. Marta Torrejón, que la vemos de central junto con Martina. Pareja de centrales, por lo menos de inicio, creo que inédita en este curso. Una Marta Torrejón, que es verdad que en el Barça la reconocemos en los últimos años como lateral, pero que fue lateralizando su posición en el conjunto culé, que en el Español sí. Ella era central. Y creo leía esta semana en Twitter, no recuerdo a quién, que creo que fue Bojan Krkić, porque en categorías inferiores antes se enfrentaron Bojan y Marta Torrejón. Y decía que era una de las defensas de las que más le había costado zafarse a Bojan Krkić en toda su carrera, que era Marta Torrejón. Tremendo, ¿eh? La irrupción que tuvo en su momento Bojan también, ¿eh? Con el equipo masculino. No estamos hablando de un cualquiera. Mira a Sara Monforte. Intensa es Sara Monforte, ¿eh? En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Siempre estaremos de al lado de la gente intensa, Sandra. Bueno, hay que vivir la vida. A mí la gente intensa tampoco no, me gusta hay que mucho. Vivir la vida intensamente. Pero seamos fuertes. Sí. Bicho, la pelota para Nerea. Intenta marcharse Nerea, sale bien Nerea, desplaza para Lucía Gómez. Bicho, para Tere Moratones, fuera de juego. Atención, 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 va Tere. ¡Salva Sandra Paños! ¡Salva Sandra Paños! ¡Qué oportunidad la que acaba de tener el Villarreal! Pues sí, pero yo no sé si Tere Moratos acabó de creer que estaba en posición. Vamos a ver también si estaba o no en fuera de juego, pero yo creo que le faltó un pelín de convicción, sí, ¿no? De credibilidad, de ir a por ello de verdad. Ahí va Aitana, pone el centro Aitana, toca Cris Cubedo, recoge Bruna, disparo de Bruna, muy desviado. El balón que se marcha por encima del travesaño. A ver si podemos ver repetida la jugada. Oportunidad, ¿eh? Para... Y bien esta mujer también, ¿eh? Sí. Bien Sandra Paños. Mira, aquí lo vemos. Pues sí, sí. Es fuera de juego porque Lucy Bronze, sí, es verdad que se queda un pelín, pero acaba deshabilitando a la futbolista, a Teresa Morato. Y aquí es donde yo digo que yo creo que le falta un pelín más de convicción. No se lo termina de creer, efectivamente. Pero es verdad que después Sandra Paños tapa por un lado su palo con los pies y después con la otra parte del cuerpo el posible pase hacia atrás. Fíjate lo que estamos hablando, la oportunidad más clara la ha tenido el Villarreal. Lo que es el fútbol a veces. Pues sí. Lucy Bronze sacó Bicho, se la quita de encima. Le gana la acción que la máquina, Marta Torrejón, Tere Morató, llega la ayuda de Patrick Vizcarro, hay falta sobre la futbolista andorrana. Tenemos la toque, lo que decíamos, es su cuarta titularidad, no era titular desde el 19 de noviembre. Entendemos también que, lógicamente, condicionado por la baja de Fatu Kanté. Que se formó en el Barça. Una jugadora muy, muy interesante. Ahí está Patrick Guijarro. El futbolista que ha cometido la falta. Estamos acercándonos al 20. En la primera parte, de momento sin goles, 0-0. Se formó en el Barça y estuvo en el Rayo Vallecano. Recuerdo una temporada en la que marcó muchísimos, sí, muchísimos goles. Que fue la que le puso un poco en el foco. Aquí dice del Rayo Vallecano, ¿eh? Se echa de menos al Rayo.
Pues sí, la verdad. Qué de futbolistas, ¿eh? Que sale con el Rayo Vallecano. Qué cantidad de futbolistas de primer orden han salido, han estado en ese equipo. La tiene ya el Barça. Mira, pasó cuatro cursos en el filial del FC Barcelona, que de hecho era una de las capitanas, y allí coincidió con jugadoras como Gemma Font, como Gianna Fernández, Laia Codina o Bruna Vilamala. Y después fue cuando se fue para el Rayo Vallecano, que marcó más de 15 goles. No están mal. Caronil, pelotazo largo. La gana Martina. La pelota que está en la posesión de Marta Torrejón. Está Lucy Brons. Lucy con la pelota. Está Saitana. Se mueve por delante Bruna. También se ofrece Patrick Guijarro, pero quien tiene la pelota es Lucy Brons, cambiando el frente. De la aparición de nuevo de Martina. Toca para Smey Brooks. Martina Fernández para Patrick Guijarro. Guijarro levanta la mirada, se vuelve a apoyar de nuevo en Lucy Brons. Abre el campo bien Bruna Vilamala. Aprieta ahora sobre la posición de balón el Villarreal. Sigue manejando el Fútbol Club Barcelona, pero ahí de momento está cerrando bien, está tapando bien las líneas de pase el equipo de Sara Monforte. Aparece entre líneas Alexia. Escapa a Bruna, llega la ayuda Bicho. Se juntan las dos once y al final Bicho, que acaba cediendo un saque de lateral para el Fútbol Club Barcelona. Aitana, Alexia. Alexia con el balón, de nuevo para Aitana, intenta marcharse, la pared que no sale. El colegiado dice que no ha pasado absolutamente nada y que la posesión va a ser para el Villarreal. Estaba repasando porque cuando he dado el dato de Teresa Morato me ha parecido raro, me ha parecido que no era correcto. No eran 15 goles, perdón, era 4 en el Barça B, 9 venía y después en su primera y única temporada en el Rayo Vallecano fue 4, pero hizo un muy buen curso que le valió la llamada del Villarreal, donde ya es su tercera temporada. Y va el pelotazo. Patrick Guijarro la gana. Ahora Ainhoa Campo. Lucía Gómez pierde la pelota. Recupera Patrick Guijarro en el círculo central. Se va a apoyar en Claudia Pina. Claudia Pina para Esmey Brooks. Dobla su espalda Claudia Pina. Martina. Patrick Guijarro. Otra vez con Esmey Brooks. La neerlandesa desplaza hacia Salma. Luego tocaba Martina. Ahora para Soldevila. Va con María Romero, vaya partido, que le ha tocado, vaya patata caliente, ¿no? Salir de titular en. Pues sí, pero bueno, también Johan. Te digo de los que curten, ¿eh? De los partidos que te hacen mejor futbolista. Ahora que vemos el balón amarillo, el balón de invierno, ¿eh? Es un poco llamativo, ¿no? Con el tiempo, con el clima que tenemos en el día de hoy. Salir con pared Villarreal, se quedó sin campo. De lateral de nuevo para el Fútbol Club Barcelona. Es Martina. Construir de nuevo la jugada del equipo de Jonathan Giraldez. Ya lo saben, no va a seguir la próxima temporada en la disciplina del Barça. Vamos a ver si abre. No sé si un nuevo periodo, ¿no? Pero quizá lo mejor para el Barça es que lo que está claro es el modelo, ¿no? Y sí, es una línea continuista porque será a falta de confirmación oficial Pere Romeu, que es uno de sus asistentes junto con Rafael Navarro. Entonces, pues lo que decíamos, una línea continuista que seguirá el mismo modelo que tantos éxitos y alegrías le ha dado al FC Barcelona. Tenemos a Smey Brooks. Irlandesa. Debutó muy jovencita en la Liga de Países Bajos con el PSV. Este Carbonell, que está con esa particular relación con la afición del Barça, que ya le está silbando ante la demora en cada, lo que ellos interpretan la demora en cada saque de puerta. Es lo que toca.
está Martina. En buena planta también Martina. Sí, se incorpora. Además, es una futbolista que es totalmente ADN Barça. Una central con muy buena salida de balón. Y después que en los corners ya ha marcado más de un gol este curso a balón parado en un saque de, en saques de esquina, que va muy fuerte. Va muy bien por alto. Ainhoa Campo. Sale bien. Hacia María Romero. Situación de balón que no llega a Kayla Makina. Ahora se gira Claudia Pina. Estuvo encima. Acabar tocando Nerea. De nuevo la pelota para el FC Barcelona. 25 minutos y medio de partido. 0-0 entre el Barça y el Villarreal. El envío de Marta Torrejón. Intentó asociarse ahí con Alexia, con Bruna. No encontró a ninguna de las dos. Y Cristina Cubedo, Raúl, que en cada balón, en cada imprecisión del Barça, o balón perdido o jugada que no acaba en peligro de las de Jonathan Giales, enseguida anima a las suyas. Cristina Cubedo, que canterana del Villarreal. Valencia salió también. Luego le salió Valencia en Tenerife. Bicho. Le quita la pelota a Patrick Vizcarra. Recupera el Barça. Opción ahora. ¡Qué control de Bruna! Bruna dentro del área. Intenta Bruna. Qué bien ha estado Cubedo. Qué bien ha estado Cubedo para molestarlo justo a Bruna y no permitir que pudiera rematar. De buena manera, sobre la portería de Carmen Carbonell. Muy bien Cubedo, y aquí yo creo que no hay nada, le quita el balón limpiamente Patri Guijarro, y fíjate este control. Espectacular. El control es buenísimo, pero yo creo que después peca, lógicamente la inercia de la jugada le va llevando hacia la banda, bueno, no hacia la banda, pero más menos centrada, y claro, al final quiere acabar la jugada con su pierna buena, que es la izquierda, y no le queda otra que prácticamente darle con la puntera, pero no obstante, muy buen primer control orientado de Bruna y muy buena recuperación de Cristina Cubedo. Salma intentó girar, podido con Cristina Cubedo. Y Bicho ahí, que es verdad, es una jugadora, a mí me gusta mucho, ahora lo comentamos. Fue Alexia dentro del área, ponía al centro Alexia, ha rechazado Cristina Cubedo, el balón que no se marcha. Por la línea lateral, sigue jugando Alexia, se acerca Bruna para Aitana. Aitana que tiene el autopase, madre mía, Aitana. Al final el balón atrás que no llega a ser rematado por nadie, pero madre mía, volvió a frotar la lámpara, lo hizo Aitana Bombatí. Es uno de los detalles, sin duda alguna, de la jornada. Escúchame, ese autopase en una baldosa, cuando... muy buen partido de Bruna, me está gustando mucho Bruna, pero fíjate. Buah. A Cristina Cubedo, que es que no había espacio literalmente para hacer eso que se le pasó por la cabeza a Aitana Bonmatí. Barça le queda esquina para el FC Barcelona, 28 de partido, el centro de Salma, llega para despejar a Ainhoa Campo. Fíjate Ainhoa como enseguida dice, venga, vamos a salir un poco. Y es puro carácter y liderazgo Ainhoa. Aitana ha dejado uno de los detalles de la jornada, solamente ya imaginarlo ya tiene mérito, ya hacerlo como lo ha hecho, pues eso, una balón de oro. Una malabarista. Y el pase de Bruna Vilamala, es lo que te estaba diciendo. Me está gustando mucho Bruna, sobre todo metiéndose por dentro, que ya es lo que tiende a hacer. Recibe desde la banda y se mete por dentro para buscar siempre el golpeo con su pierna buena, con la zurda. Muy buenos minutos. La pelota para Alexia, el control se le escapa. Al final permite que Carmen Carbonell acabe llegando a por el balón. Está Alexia. Y Alexia con mucha movilidad. También yo creo que desde su vuelta ahora está siempre ubicando a Jonathan Giales en el interior zurdo, pero creo que tiene más movilidad que antes desde ese interior. Yo creo que también jugar de falso 9 le ha dado esa movilidad, esa moverse por todo el campo, y es habitual verla, aunque parta de interior izquierdo, por lo que, pues como hemos visto ahora, incorporándose más en ataque, pisando todavía más área que antes y por otras zonas del campo. Por una mila mala. Una que tiene la característica de llevar siempre el balón cerquita de su bote izquierdo. Sí, ya lo he contado muchas veces, pero por si tú no lo sabes, Raúl. Cuéntamelo. Lluís Cortés, el exentrenador del Barça, ahora en Arabia Saudí, siempre dijo en una... Bueno, siempre decía y lo recalcó en una entrevista, no recuerdo especialmente a qué medio, creo que era un medio catalán, que... A ver... Ah, que tiene sangre, Bruna. Que justamente Bruna Vilamala, que le recordaba a Messi, sí, en las conducciones, que llevaba el balón muy pegadito al pie y que le recordaba que era la futbolista mujer más parecida que había visto en cuanto a esas cualidades a Lionel Messi. Sí, cuando arranca es ese estilo, sí. Tiene el balón muy pegadito al pie.
No está mal, ¿eh? El piropo no está mal. Se marcha por línea lateral. No para el FC Barcelona. Ya todo esto, ya llevamos media hora de fútbol. El vendaje ahí a Bruna, ¿no? La típica quemadura cuando caes al sí, suelo. Sí, pero que eso, que al haber sangre, pues te tienes que salir. Marta Torrejón hacia el toque de Alexia Putellas. Otra vez para Marta Torrejón. Ahí está Martina. El juego. Fiesmey Brox. Ya reingresa en el terreno de juego. Bruna Vilamala. Despeje de Nerea. Fíjate, el Villarreal que acaba cerrando con una línea de seis futbolistas. Sí. Sí, con Máquina como mujer más adelantada. Luego se incrusta también Tere Morató para echar una mano en el medio. Bruna. Estuvo rápida Pancha Lara para recuperar la pelota para el Villarreal. Intenta protegerla Tere Morató, le quita la pelota, lo hacía Bruna, pero lo hizo en falta. A los ojos de la colegiada, no está conforme Alexia. Ahora se disculpa Bruna con... Y en primeras creo que sí que le acaba haciendo falta Bruna. Yo creo que la acaba pisando. A ver, ahí no. Bueno, yo creo que ya ha perdido el balón, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y fíjate aquí lo que decíamos. Intenta, ¿sabes? Terminar, finalizar con su pierna buena. Al final eso lo acaba penalizando y se queda sin espacio. Amén, por supuesto, la buena intervención de Cristina Cubedo. Ahí tenemos a Bruna, muy protagonista. Esta primera media hora de partido. Marta Torrejón retrasa para Sandra Paños. También protagonista, ¿eh? La que ha tenido que intervenir, lo ha hecho fantástica. Sandra Paños, otra de las futbolistas que se despide del FC Barcelona. Va a ser muy raro, ¿eh? Ver a un Barça sin Sandra Paños en la portería, una de las mejores futbolistas, porteras en este caso, de la historia del fútbol español. Sin lugar a dudas. Ocho temporadas al máximo nivel, ¿eh? Ha vivido ese crecimiento. Sí, ella lo decía además en su despedida, en su carta de despedida lo decía, que una de las cosas de las que más orgullosa estaba era de dejar ese legado. Smith Brox, Claudia Pina, cae al suelo Pina. La recuperación para el Villarreal. María Romero con Patri Guijarro. La última en tocar ha sido precisamente la canterana del Villarreal. De nuevo el monólogo continúa para el FC Barcelona. De momento sin conseguir doblegar la muralla amarilla. Marta Torrejón. Para Aitana Bonmatí. Aitana que abre el campo hacia Bruna. Una para Alexia. Alexia que puede tener opción. Filtra el pase. Lo hace bien para Salma. Salma se gira. Le cae a Pina. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Claudia Pina! Tuvo paciencia para construir poco a poco la jugada el Barça. Al final el balón le cae a Claudia Pina, que no perdona, balón a la cepa del palo. Y llega el gol para Claudia Pina. Marca el Barça, marca Pina. 33 de fútbol, Barça 1, Villarreal 0. Noveno gol de Claudia Pina y me gustaría fijarme, ahora comentamos la jugada, pero en la rabia con la que ha celebrado el gol Alexia Putellas. Mira, fíjate, aquí vemos la jugada, cómo viene Alexia a recibir el pase filtrado. Muy bueno. Es muy bueno y es Cristina Cubedo la que habilita la posición de Salma para Ayuelo. Uy, ahí, ¿eh? Uf, es lo que te iba a decir, que no sé si acaba tocando y después al final deja sola el rebote. No sé si toca, pero... No toca, pero sí, pero que interviene. Sí interviene en la jugada, ¿eh? Eso es, no toca, pero Aitana, que sí que estaba en posición reglamentaria, sí que interviene, ¿sí? En la jugada. Pero que decíamos, la rabia con la que lo ha celebrado Alexia Putellas y el resto de jugadores, porque yo creo que ellas también estaban siendo conscientes de que a pesar de tener el balón y la posesión les estaba costando llegar por lo marcó menos, el primero el Fútbol Club Barcelona, 1-0, gol de Claudia Pina, minuto 34, le ha costado muchísimo encontrar el camino al gol al equipo azulgrana, estaba y está defendiendo muy bien por acumulación también con muchos futbolistas. Por detrás del balón, el Villarreal, mejor dicho, con todas las futbolistas por detrás del balón, pero achicando bien los huecos, obligando al Barcelona a llegar por banda con Lucy Bronze o con Esme Bruch y que acaben en centro al área donde acaba teniendo menos peligro el conjunto culé.
y pudiendo encontrar poco las zonas interiores con Alexia o con Aitana Bonmatí. Una de ellas que sí que ha encontrado Alexia Butellas ese balón para filtrarlo. Luego le ha puesto un buen balón a Salma Parayuelo. Podía haber fuera de juego, yo creo que no lo hay. Yo creo que no hay fuera de juego en esa acción porque no acaba interviniendo la atacante del Fútbol Club Barcelona. La que toca el balón es Salma, aunque la otra está cerca, no llega a tocar el balón. Y la que despeja el esférico es la jugadora del Villarreal, para que le llegue a Claudia Pina, que luego define muy bien. No está siendo un partido cómodo para el equipo azulgrana. Es cierto que el Villarreal solo ha llegado una vez a campo rival, que ha acabado en un remate fácilmente atajado por Sandra Paños, pero tampoco está generando tantísimo. Y eso que en los primeros 10 minutos sí que había llegado, sí que había tenido varios remates, una de Aitana llegando desde segunda línea, y luego ha tenido una de Bruna Vilamala, pero que realmente es más un robo de balón y balón filtrado para Bruna, que luego intenta definir con la izquierda, cuando quizás lo apropiado hubiese sido buscar un recorte o rematar con la derecha. Pero estaba resistiendo bastante bien el Villarreal. A ver a partir de ahora, porque claro, no es lo mismo estar con 0-0, que todavía te ves en el encuentro, que verte con un gol por debajo del marcador y ver que las piernas además ya no te llegan, porque el Barcelona al final te acaba machacando, tienes que correr mucho rato detrás del balón y va a ser complicado para el Villarreal. Voy a finalizar la encuesta. Mira, la que menos votos había tenido, Claudia Pina, es la que ha marcado ese primer gol para el Fútbol Club Barcelona. A ver lo que sucede a partir de ahora, si hay más goles antes de llegar al descanso. Vital para el Villarreal es mantener este marcador hasta el descanso. Y luego ya verá Monforte si intenta buscar un poquito más arriba, pero si ahora marca el Barcelona el 2-0, el partido se ha terminado completamente. Yo creo que no llega a intervenir Aitana Bonmatí. Y luego muy buena definición de Claudia Pina en el mano a mano. Me he fijado en Salma Parayuelo. Era justa, habría que haberla visto bien, en detalle. Pero como mínimo te genera dudas. Lucy Bronze. Por dentro. Patrick Guijarro. Está Marta Torrejón. La chavalería, ¿cómo se lo pasa? Las niñas de las categorías inferiores. No tenía el pelo a lo Vicky López. También, oye, también están marcando tendencia en eso. Es importante. Aitana. Martina. Esmey Brooks. Intenta marcharse Esmey Brooks. Con Lucía Gómez. Esmey Brooks pone el centro. No va a llegar a Bruna. No consiguió controlar, dominar el balón. Y comentábamos que el Barça había colgado el cartel de no hay entradas para el partido de hoy, pero también se inauguraba una iniciativa que ya hay en el fútbol masculino y en el baloncesto, que son los Star Pass, que en 24 horas además se agotaron. Es la primera vez que lo hacen con el equipo femenino, y lo que incluye, bueno, pues es presenciar la llegada de las jugadoras, un breve meet and greet antes del encuentro y después hacerse la foto antes de que abran las puertas en el césped del Johan. La experiencia empieza 2 horas antes y, oye, pues otra medida, otra iniciativa, mejor dicho, que se adapta para el fútbol femenino. Eso es una buena noticia. Eso también es crecer, correcto. Desde luego. Más que se agotaron en las primeras 24 horas. Bueno, el tirón está bueno, claro. El tirón es evidente, el boom es evidente. Saque de lateral para el Villarreal. Lucía Gómez. Estaba Alexia Putellas. Se intenta llevar que ahí la máquina. Eso lo hace de cine, ¿eh? Antes comentaba, ¿no? Muy, te gustaba bien mucho el trabajo que hace, ¿eh? Pero es que ese trabajo sucio de delantera pura lo hace. Sí, de aguantar, de proteger el balón de espaldas y aprovechar la incorporación de sus compañeras, lo hace muy, muy bien. Además, es que lo que decíamos, con esa planta también la sabe utilizar, sí, muy bien su, sí, cuerpo. Sí. Está nacida en los Estados Unidos, pero internacional por Jamaica. La Bruna a recuperar la pelota, levantar los aplausos del público del Johan. Que va a ir como poco a poco la sombra llega a todos los lugares de la grada. Balón para Aitana. Aitana dentro del área. Se frena Aitana. Ahí está la 14. Frente a Cristina Cubedo. Toca para Alexia. Alexia Putella. Se abre para Smith Brooks. El toque para Claudia Pina. Pina inventaba un pase. Era que muy buena la idea. Llegando Alexia.
Otra vez Marta Torrejón. Para Aitana Bonmatí, por dentro para Salma. Tiró la pared. Despeja de nuevo el Villarreal. Fíjate está que costando al Barça combinar por dentro. Iba a decir, cuando toca el balón Salma, lo que va a ser esta futbolista en hipotético, sí, en el hipotético caso de la eliminatoria, ¿no? Ya pensando en el duelo ante el Chelsea, que tenga que ir el Chelsea arriba a apretar con una Salma con espacio. Sí, es donde más brilla. Es que aquí la estamos viendo sin espacio, la mayoría de las veces. Eso es donde más brilla, en ese tipo de contextos, con espacios, con una defensa no tan en bloque bajo, sino un pelín más adelantada, es que es prácticamente, bueno, y sin el prácticamente, te diría que es imparable. El balón que va largo para Lucía Gómez, buen control, se marcha Desmi Brooks. Lucía Gómez, por dentro para Tere Morató. Patrick Jarro luchaba con la pelota. Estaba siendo objeto de falta. Lucía Gómez quizá también de las más activas en ataque. Es la futbolista que más estamos viendo incorporarse. Leía en Twitter ahora en esta Liga de Fendazón que decía la Santísima Trinidad en el centro del campo del Barça. Qué loca ha sido ese centro del campo. Bueno, y lo que sigue siendo y lo que esperemos que sea. Yo decía lo que ha sido, sobre todo por el cambio, ¿no?, que ha supuesto para de nivel esas tres futbolistas cuando se han juntado ahí. Pues sí, el mejor dentro del campo del. Han sido el mejor dentro del campo del mundo. Bueno, la prueba está que son dos balones de oro. Y Patri Jarro que debería de haber estado más y mejor premiada en los títulos individuales. Bicho, se quitó el balón de encima, pelotazo largo. Vamos a llegar caída máquina. Partido complicado también para una futbolista como Bicho, con tanto talento, a la que le gusta tener tanto el balón y con ese desparpajo. Al final es un partido en el que ese tipo, ese perfil de futbolista sufre mucho porque apenas lo vas a tener. Te pasas prácticamente el 90% del partido corriendo detrás de él. Además, cuando coges la pelota, tienes que estar viva. Correcto. Patri. La pelota Patrick Guijarro, toca Alexia de primeras, atrás, hacia Marta Torrejón. Abre el campo Smith Brooks, Martina, de nuevo para Marta Torrejón, se mueve por delante Claudia Pina. Pero fíjate, Raúl, la posición de Alexia, que prácticamente está de media punta, porque es Claudia Pina la que se mete muy hacia adentro a ocupar casi esa posición de interior y le dejan toda la banda libre a Smith para que ella también se meta hacia adentro. Lucy Bronze. Salma. Que de Patrick contra Claudia Pina, otra vez Lucy Bronze. Veremos a ver también qué pasa con Lucy Bronze en ese partido contra el Chelsea, en ese partido definitivo, porque yo creo que al final Jonathan Gélez optará por Rolfo y por Onabache en los laterales. Fíjate las dudas, ¿eh? Pues sí, yo creo que desde el... Elija lo que elija va a acertar. Sí, desde que se recuperó Fridolina Rolfo, desde mi punto de vista las dos laterales titulares del Barça son ella y Onabache. Vamos hablando de Lucy Bronze. De una mítica, mitiquísima del... De BES 2020. Del fútbol femenino mundial. Ha ganado tres Champions consecutivas. Ha estado en el Lyon y en el City. Subcampeona del mundo, campeona de Europa con Inglaterra. Pues eso. Pero es que también, si te vas al centro del campo... También a ver cómo lo gestiona Jonathan Giralez, porque tienes a Alexia Aitana, en el pivote tienes a Kira con Patrick Jarro, y claro, si sacas a Kira y a Patrick la mueves de interior, Alexia, ¿dónde la pones? ¿Sabes? Quiero decirte que es muy, muy complicado. Gracias, por suerte para él, claro. Eso es lo que está consiguiendo Jonathan Giralez, ¿no? Que todas esas piezas las vayan moviendo y se gestionen de buena manera. Pues sí. Alexia, la gana por arriba, balón dividido. Claudia Pina vuelve a tocar hacia Alexia. Ahora Soldevila, peleaba para el Villarreal, se la va a quedar el Fútbol Club Barcelona. El balón filtraba Aitana Bonmatí, no llega hacia Bruna. Bicho, bueno, Bicho, tirando el callito. No se equivoca Lucía Gómez. Sí, no va a dar la salida la madrileña. Esme Brooks. Cerquita del 45. Está Patri Guijarro. Toque de primera para Alexia. Abre el campo hacia Claudia Pina. Extremo izquierdo.
Juega Claudia Pina por dentro para Smith Brooks. Brooks que puede tener disparo. Probó fortuna. Buscó el ángulo, pero no lo encontró. Saque de portería para el Villarreal. Y un minuto añadido. Y ahora un minuto. Vemos Smith Brooks. Lo que decíamos, que al final, en esa banda zurda, las tres jugadoras, el perfil de las tres futbolistas es de meterse hacia adentro, tanto el de Pina como el de, aquí vemos el recurso técnico de Bicho, que aquí yo creo que quiere rizar el rizo demasiado, Lucía, y al final acaban perdiendo la pelota. Pero lo que decíamos, tanto Alexia como Smey como Pina están teniendo las tres a meterse hacia adentro. Pancha juega con Bicho. Bicho ha rifado el balón. Quita de alcanzar el 46. Botazo para Alexia Putellas. Deja de cara para Claudia Pina. Pina desplaza para Salma. No llega el balón. Anticipa bien Cristina Cubedo. Muy atenta a Cubedo durante todo el partido también. Queda bien María, ¿eh? Con Bicho. Hasta aquí hemos llegado. Pues descanso, victoria del Fútbol Club Barcelona por 1-0 frente al Villarreal, con bastantes más problemas en el marcador, por lo menos de los que anticipábamos. Un partido en el que al equipo de Giraldez le está costando generar ocasiones de gol ante un Villarreal muy replegado, con una línea de 5, una línea de 4 por delante y solo McKenna arriba, y entre comillas arriba, porque también está defendiendo en campo propio, defendiendo a Patrick Jarro. No han generado tantísimas ocasiones. Igualmente era cuestión de tiempo también que acabase marcando el 1-0 el equipo azulgrana, porque estás jugando en campo rival, porque algún balón, alguna cobertura no va a llegar a tiempo, algún pase filtrado sí que va a llegar a su destino, pero dentro de la diferencia que hay entre ambos equipos, aguanta bastante bien el Villarreal. Puede ser también bastante lógico, teniendo en cuenta que dentro de una semana el Barcelona juega un partido muy importante frente al Chelsea, y que hay varias futbolistas menos habituales en el 11 de hoy. No está Hansen, no está Mariona, no están las dos centrales. Yo creo que sí que se está notando también a veces un problema en ese primer pase, en la búsqueda de pase en profundidad o en búsqueda de primera receptora por parte de esas dos centrales del FC Barcelona, pero diría que es también en parte mérito del equipo Groguet, del equipo amarillo, del submarino amarillo, del Villarreal, cerrar líneas. Creo que está aguantando bastante bien. Dicen es, y otra vez Pina gol cerrando bocas. Pina ha tenido la opción del gol, la ha metido para adentro, pero yo no creo que haya ninguna jugadora del Barcelona haciendo un partido especialmente espectacular. Creo que les está costando bastante generar ocasiones de gol, y que al final el Barcelona está tendiendo a que todas caigan sobre la misma zona, ¿no? A que Alexia y Aitana busquen balón entre líneas, pero Bruna y Claudia Pina caen también a zonas interiores por la naturaleza de su juego, y no hay tantos espacios. Realmente lo están intentando todas, están sacando también puntos positivos en determinadas acciones, pero no está siendo el vendaval de otros encuentros este partido del FC Barcelona. Voy a poner por Twitter, por redes sociales, el enlace a este directo para entrar a dialogar sobre esta primera mitad. Me podéis decir vosotros cómo habéis visto el partido en estos primeros 45 minutos, en un análisis más general, no tan centrado en la valoración individual de las futbolistas, que ahí, a final de encuentro, pues también, si queréis, comentamos, ¿no? De momento yo lo veo, a ver, es difícil decir igualado porque al final la posesión la monopoliza el FC Barcelona, las ocasiones las monopoliza el FC Barcelona, pero dentro de la desigualdad que hay habitualmente en estos partidos, creo que no está siendo una, bueno, y realmente en el marcador no está siendo una victoria aplastante del FC Barcelona. Vamos a poner el tuit por aquí.
Vamos allá. Y voy leyendo vuestros comentarios. Hoy hay menos gente por aquí. No sé muy bien a qué se deberá. Creo que el partido va en abierto también en DAZN. Por lo tanto, habrá mucha gente que lo esté viendo por DAZN. Pero bueno, yo agradezco aquí los comentarios y el interactuar. Y recuerdo, por supuesto, como suele ser habitual, que dejéis el like en este vídeo, los que estéis por aquí, los que tengáis este directo de fondo, que luego ayuda a que el resto de vídeos se posicionen mejor. A ver, chat por aquí. Vale, es que tengo el chat destacado, vamos a poner el chat en directo, que era lo que me faltaba. Dice Raúl, ¿qué calidad tiene Aitana? Y es otro caso en el que, claro, hay jugadoras que para el techo competitivo de las propias futbolistas han aparecido menos, pero siguen dejando, la propia Aitana sería el mejor caso, ¿no? Siguen dejando detalles en determinados giros, en determinados movimientos, que lo que hoy para Aitana Bonmatí sería un partido, es que no voy a decir bueno, un partido decente para muchas futbolistas de equipos de primerísimo nivel, sería un partido extraordinario. Dicen es mucha rotación y no tienen tantos mecanismos. Yo no sé si es una cuestión de mecanismos, ¿eh? Yo, a ver, creo que en cuanto a ideas de cómo hacer daño al equipo rival, el tema de las rotaciones, lo que le está faltando al FC Barcelona, ha habido un par de balones, 3-4 balones, que buscaban la espalda del Villarreal, porque es cierto que tampoco están a lo largo de primera mitad y en jugadas largas, al final sí, ¿no? Pero el Villarreal no está colgado del larguero, intenta juntar muchas líneas, y sí que hay cierto espacio para un balón en profundidad hacia la carrera de Salma, hacia la carrera de las interiores que busquen desmarque de ruptura, pero creo que además, aparte de que hay algo de viento, que eso siempre propicia que los pases no sean tan excelsos, creo que está faltando calidades en ese primer pase o en ese pase un poco más directo, saltándose línea del centro del campo, porque no hay espacios en el centro del campo. Dice Marcel, para mí a Alexia le falta muchísimo para llegar a su óptimo. Yo también, a ver, no sé si decirte muchísimo, ¿eh? Creo que le falta... Ha habido partidos en la que sí que la hemos visto más cerca, pero por ejemplo a mí con los partidos que hizo con la selección española no me parecieron buenos, Y luego pues te puede poner un balón en la cabeza de María Méndez para empatar el partido porque tiene muchísima calidad, muchísimo talento. Pero lo que estaba diciendo es, no me parece una cuestión de automatismo, sino de que el Villarreal está muy bien cerrado por dentro, tiene tres centrales, tiene otras dos, incluso tres futbolistas que ayudan en centro del campo. Hay marcas, no voy a decir individuales, pero está muy bien ajustado el Villarreal. Igual, sí que al Barcelona le está faltando más velocidad en la circulación de balón, pero yo creo que al final el espacio está en bandas. El espacio al final en este tipo de encuentros está en los laterales, ¿no? Está en las extremos. No tiene extremos puras hoy el FC Barcelona. Este partido con Hansen, más allá de, o con una jugadora del perfil de Hansen, sería totalmente diferente, ¿no? Porque te obliga a que la lateral se quede pegada también a la línea de banda para evitar que reciba cómoda y ya que entre en diagonal. La que tiene oportunidad de progresión es Lucy Bronze, pero bueno, tampoco es que tenga una... La oportunidad de progresión acaba llegando hasta... Tiene un tope, ¿no? Tiene el tope del campo y tiene el tope de no tener línea de pase. O pones un balón al área, hemos visto alguno, ¿no? De Bronze. Ese remate que decía en la primera parte de Aitana Bonmatí, que se le va fuera, es un centro de Lucy Bronze. Ahí si el Villarreal se desajusta, pues puede llegar a algún remate, pero es minimizar al FC Barcelona lo máximo posible. Lo hemos comentado muchas veces también. Es que no tienes que permitir que te ataque de la manera que tú creas que menos daño te va a hacer, porque
si pretendes llegar a todos los frentes, no vas a llegar y te va a ganar en desequilibrio individual. Y yo creo que en la segunda parte vamos a ver reajustes de Giraldez y con algo más de cansancio del Villarreal. En el momento en el que no lleguen tan rápido a las ayudas, que haya algún balón que pierdas, porque también puede haber pérdidas de balón peligrosas. Hemos visto una de Bicho en la primera parte que podía haber acabado en gol. En el partido contra el Real Madrid, creo que hicieron mismo tipo de partido y también el 1-0 llega en una pérdida de balón y una transición del Real Madrid. Por lo tanto, habrá que ver cómo resiste el Villarreal en esta segunda parte. Dice Marcel, Alexia tiene que jugar estos partidos, no la veo titular contra el Chelsea. Yo creo que no va a ser titular contra el Chelsea. Yo creo que va a ser... Al final el 11 de gala es el que es. Falta Mapi, ahí entra Ingrid Engen, pero el 11 de gala del FC Barcelona ahora mismo es el que es con Fridolina Rolfo en la banda izquierda y Ona en la derecha, yo creo. También la alineación de Lucy Bronze en el partido de hoy también es un indicativo, ¿no? La pareja de central es la que viene jugando toda la temporada desde la reconversión de Ingrid Engen a central. Las tres centrocampistas las de siempre, Mariona, Salma y Graham Hansen. Si es que llega, que si alguien tiene dudas de que Hansen va a llegar y no voy a decir 90 minutos, pero va a ser titular. Si alguien tiene dudas, pues bueno, allá ellos. Dicen eso. Igualmente son jugadoras que no están acostumbradas a jugar entre sí, que no quita que el Villarreal esté haciendo un buen partido. Sí, a ver, pero ya no están acostumbradas a jugar entre sí, pero creo que se conocen lo suficiente, ¿no? Creo que Bruna ya ha jugado los suficientes partidos en banda derecha o Claudia Pina en la izquierda, con las tres del centro del campo y con Salma Parayuelo. También influye, pero creo que influye más a nivel talento, a nivel que tener a Hansen es muy diferente a tener a Bruna. Y no está haciendo mal partido Bruna, ¿eh? Estoy de acuerdo en que creo que está haciendo un buen partido Bruna Vilamala, pero por ejemplo la acción que tiene para marcar el 1-0, sabemos que eso con Hansen va a ir para adentro. Aún no tiene ritmo para partidos grandes sobre Alexia, dice Marcel. A ver, lo del ritmo habría que verlo. Yo creo que tampoco, pero sobre todo por la exigencia Barça, ¿no? Por la exigencia de una presión agobiante arriba del Fútbol Club Barcelona, porque quizás Alexia sí que se le va a pedir, como se le venía pidiendo, que también esté en zona de elaboración, que ese rol lo ha asumido Aitana cuando hay poco hueco y cuando hay muchas futbolistas en centro del campo. Igualmente, por ejemplo, con la selección española, más allá del desastre de la selección española, faltó una futbolista también para asumir esos galones en zona de iniciación. Y porque las que están jugando, es que no hay motivo para cambiarlas. Dicen, con otras jugadoras, con más rodaje, por muy buen partido del Villarreal, esto estaría 3 o 4-0. A ver, depende. Hemos visto partidos del FC Barcelona en el que ha fallado también muchas ocasiones jugando con su once de gala. Es una cuestión de precisión en los metros finales. Hoy creo que no ha generado... Bueno, tengo las estadísticas aquí delante. Al final, pues te pones a mirar y son 11 remates, 5 a puerta. Habría que ver los goles esperados y cómo de claras. Sí que hay ocasiones, pero son 5 remates a puerta. Es que hay partidos en los que el Barcelona se acaba yendo con 20 remates en la primera parte. Sería la mitad de un partido habitual del FC Barcelona. Dice Alfredo, Jennifer Jiménez, la central venezolana, es una líder en defensa. Sí, tanto Jennifer como Cristina Cupedo como Ainhoa Campos. Creo que las tres que están jugando hoy en la defensa del Villarreal, que por cierto, habíamos dicho María Romero, a la cual no conocía, no sé si está debutando, pero muchos partidos desde luego con el Villarreal no tienen primera división, porque yo no la tengo vista, no la tengo ubicada. Está jugando más adelante y está siendo la línea de tres habitual, vamos a decir, en el Villarreal. A Jennifer Jiménez a veces lo que le pasa factura es ir demasiado fuerte al choque, ¿no? No medir bien y pasarse de... Esa contundencia a veces ser contraproducente incluso. Cierta equiparación la tendría con Manuela Vanegas del Villarreal, con la colombiana, ¿no? Futbolistas que te dan mucho porque van bien al cruce, van bien al choque, pero a veces en ese medir mal acaban pasando factura. Y Cris Cubedo, creo que el crecimiento de Cris Cubedo es evidentísimo, ¿eh? De la jugadora que vimos en el Valencia, que perdía la marca, que le ganaba la espalda fácil, creo que ha ganado experiencia
y con las limitaciones que tiene el propio Villarreal, pero creo que todas están a un nivel bastante bueno, bastante elevado. Nada quita que en esta segunda parte el Barcelona, incluso con este lo contraproducente, o sea, la parte, vamos a decir, negativa para lo vistoso que pueda ser el partido, es que el Barcelona, si marca el 2-0, no va a tener ninguna necesidad de apretar, de pisar el acelerador y de ir con todo en este partido, teniendo un partido duro dentro de una semana, ¿no? Pero incluso sin necesidad de ello, a nada que el Villarreal baje en su concentración, baje en el nivel que ha mostrado en esta primera parte, pues el partido puede acabar 3-0, 4-0 perfectamente. Y estaríamos hablando de un partido, y lo digo ya ahora que estamos al descanso, estaríamos hablando de un partido normalito del FC Barcelona. Creo que nadie va a decir que está siendo un partidazo, al menos me parece que hoy no. Pero eso no quita que pueda acabar 4-0 y que esa sea la virtud del FC Barcelona, ¿no? Ganar un partido que es normalito por 4-0. Hay mucha diferencia con el Villarreal, desde luego la hay, influye también. Pero de momento, en lo que la primera parte podemos comentar, creo que más allá de un mal Barcelona, creo que no está siendo un mal partido del Barça, a pesar de ir solo 1-0, pero que el Villarreal está, no voy a decir bordándolo tampoco, pero está obligando al Barcelona a estar muy bien. Está obligando al Barcelona a hacer el pase milimétrico, ser muy rápidas en esa circulación de balón, acertar en los unos contra uno, donde hoy, por ejemplo, igual no hay tanto desequilibrio en el campo, en las bandas. Está llevando el Villarreal, va a empezar la segunda parte, a que el Barcelona tenga que hacer un gran partido. Empieza la segunda parte. Va a jugar el Villarreal. Hay que recordar que el partido de Champions, en el caso de la Champions femenina, no se juega en tres semanas, se juega el fin de semana. Eso es, a partir de los cuartos de final, semifinal y final, son el fin de semana. Funciona ese balón, dudó en un principio Sandra Paños, acaba anticipando bien. Bueno, por tanto, el sábado a la 1:30. En el Luis Companys. ¿Te gusta ese horario, 1:30? No me disgusta, la verdad. A ver, me gusta más la Champions de noche, ¿no? De noche, a mí me gusta mucho más de noche. Es como más característico, lo que ha caracterizado siempre a la Champions. Ahora ya no, era el horario de las 9:45. Pero bueno, no nos quejaremos tampoco, pero porque seguro que vamos a ver un partidazo. A las 9 de la noche, con los focos, tal, es otro rollo. Bueno, ahí tenemos una futbolista de Villarreal. Tere Morató, están todos los golpes. Sí, yo creo que lleva el golpe un bocadillo, ¿no? Justo. Bueno. Sí, sí, le da con la rodilla en el muslo ahí a Tere Morató, que están todas. Partido también muy sacrificado y muy, muy solidario. Y ojo, Rolfo, Kira y Vicky. Salma, intentó hacerse con la pelota. El balón que lo tiene de nuevo el Villarreal, volviendo hacia Bicho. No consigue hacerse con el balón. Recuperación del FC Barcelona. Aitana para Martina. Martina abre el campo hacia Esme May Brooks. Se mueve Claudia Pina. De nuevo Esme Brooks pone el centro al área. No puede llegar ni Salma ni Bruna. El balón para Carmen Carbonell. Tenemos a Claudia Pina, la autora del gol. El diálogo de uno de los auxiliares, ¿no? De Sara Monforte. Botazo largo. Mata el balón, Bicho. Con mucha calidad, Claudia Iglesias, Bicho. Prieta, Marta Torrejón. Pelotazo largo. La ventaja es de Patri Guijarro, que está completamente sola. Vaya control con el interior de Patri Guijarro. Un espectáculo. Esme Brooks. Poquita incidencia en el juego de esa banda zurda. Lo hablábamos en la primera parte, que las tres futbolistas que ocupan esa posición, tanto Esme como Alexia como Pina, tienden a meterse hacia adentro. Entonces, poquita profundidad de esa zona del campo. Ponga la pelota, Alexia. Abre para Aitana, de nuevo para Alexia. Alexia entrando ahora por la izquierda. Alexia con el balón, intenta hacer el lío. Intentaba hacerle el caño, ¿eh? Ahí no ha podido. Hola, Soldevila. Smith Brooks.
Otra vez es Ibrox. Con más balón en la izquierda, al menos de momento. Como decía Sandra, todo el protagonismo en la primera mitad ha sido en la banda derecha. Pelota larga, cortado Martina. Lo ha hecho con las manos. Tenemos a Martina. Lo vemos. Yo creo que no lo lleva pues, en la, no mano, ¿no? Manos, ¿no? Era como en la cintura, en el torso. Pelota larga. Va a correr Keira Baquina. Llega Sandra Paños. Hay que recordar la buena intervención que ha hecho en la primera parte con 0-0. Lo que siempre comentamos de la portera del Barça, ya sea Cata, Gemma o Sandra Paños, que al final apenas intervienen durante el partido y lo que se les exige es que la vez que tengan que hacerlo sean solventes y en este caso se cumple. Martina. Ahí está Alexia, otra vez para que juegue Martina. Es May Brooks con el balón, con el centro. Ese balón que iba dirección al segundo palo, llegó a tocar por la punta de los dedos Carmen Carbonell. Saque de esquina para el Barça. Mira, justo están diciendo sí. Por megafonía la cifra que hemos adelantado antes, 5.149 espectadores. Una de las cifras más altas este curso para ver al Fútbol Club Barcelona. Había ganas, ¿eh? Después del parón por selecciones. Y ahí va a sacar Salma. Lo hacen cortito. Balón para Aitana. Le quita el balón Claudio Iglesias. Llega ese balón dividido primero Bruna. Se la queda Aitana. Aitana que pone la directa. Se intenta marchar. Lucía Gómez lo evita. Es Ainhoa Campo. A que perdía la pelota, pero la vuelve a recuperar. A la carrera de Villarreal. Balón largo, pero justo cuando estaba volviendo de la carrera Claudio Iglesias. Sí, además le hacía el gesto bicho a Pancha Lara como diciendo frena un poco porque me acabo justo de pagar la carrera hacia atrás para defender y ahora no estoy para tirarme otra. La ha matado. Es May Brooks. Toca Alexia. Es Patrick Guijarro. Marta Torrejón. Otra vez para Patrick Guijarro. Por dentro para Alexia. El taconazo sobre Bruna. Es Patri. Abre el juego. Para que juegue Lucy Brons. Otra vez para Marta Torrejón. Esta para Patri Guijarro. El envío de Patri Guijarro para Aitana. Buen control de Aitana. Se va lateralizando la posición de la futbolista catalana. Otra vez Aitana. El centro de Lucy Brons. No llega a Salma. Sigue teniendo la pelota el Fútbol Club Barcelona. Repite Bruna. Bruna con la zurda. Bruna. Lo intentó Bruna. Muy desviado el disparo. Pero fíjate, Raúl, que siempre intenta la misma jugada Bruna. Es controlar por fuera y meterse hacia adentro para buscar el hueco para pegarle al balón con esa pierna izquierda. Vemos a Bruna. Aquí está el detalle, ¿no? A ver con la pelota bien pegada. Demasiado alto el balón. Y Carbonell que sigue con su particular relación con la grada del Johan Cruyff. Y la máquina. Pierde la pelota. Se la quita Alexia. O la perdía Alexia, pero al menos ha conseguido que el balón acaba impactando en Telemonato. A la carga va de nuevo el Barça. Por la puerta derecha, Lucy Brons. De la futbolista inglesa, balón dividido, se lo queda Aitana. Aitana con la bola, pisa Aitana, le dobla Lucy Brons. Ahí va Lucy Brons, tiene opción de disparo, bola zurda. Buscaba el disparo con la pierna izquierda, tampoco le dio demasiada precisión. Lucy Brons, mira, hoy es mi cumple. Dicen Claudia Pina, hoy es mi cumple. Buen gesto técnico de Lucy Brons, que yo creo que sí que buscó el golpeo, ¿verdad? Yo creo que sí. Que era la intención del golpeo más que del centro. O sea, ibas a decir buen gesto técnico de la gente de la grada, ¿eh? Que también. Oye, es una buena estrategia, ¿eh? Estamos viendo también más protagonismo de Smey en estos. Sobre todo en el final de la primera parte y en el inicio de la segunda. Es que se ha echado en falta, ¿no? Había demasiado protagonismo por la derecha y muy poquito por la izquierda. Al final eso. Nos permite que la defensa pues defienda un poco más cómoda, ¿no? Aitana. A Bruna. Centro de Bruna con la derecha. Pancha Lara. Bloqueando la pelota.
De nuevo con Bruna. Se le escapó el balón a Bruna Vilamala. Este lateral para Villarreal. La próxima semana jugará el domingo a las 2 de la tarde ante el Sevilla. Villarreal que ve cómo se le complican las cosas. Sandra, la parte de abajo, porque los equipos de abajo empiezan a apretar los dientes y están empezando a ganar. Ha ganado el Betis, que ya debutó el otro día en el banquillo Aguirre, que ya no está María Pri, sí que está ahí directora deportiva, pero no de entrenadora, y debutó Joseba, y hoy han ganado y se empieza todo a apretar todavía más en la zona abajo. Es verdad lo que comentábamos, que el Villarreal no gana desde el 10 de febrero, ese 0-1 al Valencia, encadena unas cuantas jornadas sin sumar de 3 en 3 y se pone con 21 puntos. El descenso lo marca el Betis con 19. Esta es la cosa apretada, ¿eh? Atención, Lucía Gómez, dentro del área, Lucía, por el centro, Lucía, lleva, cae la máquina y cae la máquina, empata. ¡Gol, gol, 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 gol del Villarreal! ¡Gol del Villarreal! Llegó completamente muerta, completamente exhausta Lucía Gómez. Para ganar la línea de fondo, pulso el balón horizontal y en boca de gol como killer, como 9, cae la máquina, pone el empate, marca el Villarreal, marca la Internacional Jamaicana, 54 de fútbol, Barça 1, Villarreal 1. Pues decíamos que precisamente Lucía Gómez era una de las jugadoras que más estaba incorporando al ataque, que más presencia ofensiva estaba teniendo. Muy buena jugada de Lucía Gómez, cómo se tiraba al suelo muerta. Y de esta mujer, Máquina, que sigue muy bien. Mira, aquí lo vemos. El desmarque de Nerea, no. Muy justo, yo creo que no hay. No sabría muy justo, decirte. No la muy justito. Mal, difícil, aquí no hay. Pero yo creo que mira, también. Llega muerta, ¿eh? Sí, sí. O sea. Y entra muy bien desde segunda línea Máquina, y ya habíamos avisado que era una de las jugadoras más interesantes, no solo el Villarreal, de toda la Liga F, y yo creo que también la defensa del Barça... Pues tenemos sorpresón, ¿no? Minuto 55, empata el Villarreal, empata Máquina, transición, buena transición del Villarreal, quizás también algo de dejadez, de pasividad en la defensa culé, como no se han seguido esas marcas, porque el Villarreal ha podido llegar profundizando hasta línea de fondo y poner el balón al área, pero va a tener que volver a remar el equipo culé, que estaba dominando en la segunda mitad, igual que en la primera, que estaba teniendo posesión y más llegadas, yo creo, está llegando un poquito más fácil a las inmediaciones del área y quizás a posición de remate, por ejemplo, Aitana Bonmatí, pero se encuentra con este gol. Insisto, ha sido una buena transición del Villarreal, han tocado bien el balón. Un poco de suerte en el balón abierto a banda porque viene de un rebote, pero luego hacen la pared, no es especialmente rápida la pared, llegan a línea de fondo, ponen el balón al área y acaba enchufando el balón Máquina, así que tenemos partido abierto, salvo que el Barcelona acabe marcando en esta ocasión, que podría ser fuera de juego. Pues no, 1-1, queda más de media hora, tiempo suficiente para el FC Barcelona. Leo comentarios. Dice Raúl, soy yo, todos los goles en contra del Barça se los han marcado a paños. No todos, pero sí que tiene una estadística en la que le han marcado bastantes goles a Sandra Paños para los pocos partidos que ha jugado en comparación con los que ha encajado Katakoy. Creo que en este tanto no hay ninguna responsabilidad de Sandra Paños. Tampoco me parece que haya fuera de juego, por cierto, que han repetido la imagen. No es la mejor toma, pero no me parece que haya fuera de juego. Y ahora se lleva amarilla Patri Jarro por... No tengo ni idea de por qué, porque no estaba mirándolo. Bueno, buena jugada del Villarreal y muy mala defensa, dice Raúl. Sí, yo también creo que... no sé de qué hay más parte. Creo que hay más parte de buena jugada del Villarreal, pero en ese balón que abre en la banda y luego hace el desmarque, tiene que continuarlo. O tiene que cubrir el... tirar hacia atrás la defensa, o bien tiene que seguirla la jugadora que estaba presionando. Y la ha sacado a María Patrick Jarro por... básicamente por nada, porque creo que es el balón lo que le pega en la cabeza a la jugadora del Villarreal. Se lleva una amarilla aquí Patrick Jarro, un poco absurda. Va a venir la falta, favorable al Villarreal. Con la banda derecha
Lo estábamos diciendo, Raúl, durante la primera parte del partido, que el Barça sí estaba teniendo la posesión, pero que le estaba costando combinar, que no estaban del todo no sueltas, sino más bien estaban más bien espesas, por decirlo de algún modo, demasiadas imprecisiones, y bueno, no era la brillantez a la que estamos acostumbrados del FC Barcelona. Y decíamos también cuando marcó el gol Claudia Pina, la rabia con la que lo celebró precisamente Alexia Putellas, sí. Porque yo creo que era consciente de que le estaba costando al Barça. Pues mira, también está Rolfo preparada, pues yo creo que Brooks, clara candidata, y vamos a ver quién entra. Vicky. Yo creo que Rolfo sobre todo entra por lo que estamos diciendo, porque en la banda zurda el Barça apenas está teniendo profundidad, es un fútbol de demasiado interior. Pues mira, se marcha Bruna. Para mí muy buena primera parte de Bruna, creo que desde su banda lo ha hecho bastante bien. Se van también Claudia Pina. Entra Vicky y Rolfo. A ver cómo coloca la... Rolfo de extremo, yo creo, moviendo a Smey. Vamos a ver, porque tiene tantas alternativas Jonathan Giraldez, pero puede, lo que decimos, incluso meter a Rolfo de extremo o mover a Smey y subirla arriba. Yo creo que y de primeras va a ser esa. Es lo que va a hacer, sí. Sí. Y Vicky en la posición de Pina. Eso es. Es Ibrox. Sí, ahora para que brille un poquito más, ¿no? A pierna natural. La posición más adelantada. Martina. Abre el juego. Rolfo con el balón. Otra vez para Martina. Martín hacia atrás para Patrick Guijarro. 13 disparos del Barça, 1 del Villarreal. Martina, Rolfo, se mueve por delante Vicky. Rolfo toca de nuevo para Aitana. Aitana acercándose al balón, otra vez Rolfo. Rolfo por dentro para Alexia. Vicky para Rolfo. Rolfo que tiene la opción de centrar. Juega de nuevo para Vicky. Toca Vicky López, se equivoca. Llega la máquina. El partido que está haciendo esta mujer. En el trabajo, en la lucha, en el muy oficio, solidario, sí, muy comprometido. Y lo que te iba a decir, justo con estos dos cambios, yo creo que Jonathan Gele también ha detectado que le estaba faltando profundidad, tanto por un lado como por el otro, porque es cierto que Bruna tampoco es un perfil de extremo, quiero decirte, es un perfil de lo que hemos visto, de una jugadora que se mete hacia adentro e intenta el golpeo y de un fútbol más combinativo. Y ahora juega Aitana para Salma. Salma con el balón, el envío al segundo palo, no llega nadie, lo va a recoger Lucy Bronze. De nuevo viene el centro, otra vez cruzando por delante del marco del Villarreal. Acaba cediendo un saque de esquina Lucía Gómez. Balón en córner para el Barça. La va a apretar, ¿eh? Sí, va a pisar el acelerador a tope el Barça. Está Salma. Llegó Brooks y luego el envío de Lucy Bronze, saque de esquina, 61 de fútbol, va a sacar Salma, dentro de Salma, el balón al punto de penalti, llega el remate y vaya parada de Carmen Carbonell, qué paradón extraordinario de Carmen Carbonell, qué paradón soberbio de la valenciana, que ha hecho una de las paradas del año sin lugar a dudas. Vaya parada de Carmen, porque parecía que ese balón se iba adentro y se ha estirado de más la mano. Manopla salvadora, como se suele decir, pero muchísimo además. Lucy Bronze, el centro al área, se marcha desviado. Es que parece, da la sensación de que se ha suspendido en el aire, ¿no? Para estirar todavía, muy buen remate de Alexia Putellas, pero para estirar todavía más, aquí lo vamos a ver repetido. Mira. Qué parada. Qué paradona, además con la comba que llevaba. Aparato, un mérito terrible. Con la yema de los dedos es con la que consigue Carbonell evitar el tanto de esta mujer que vemos en pantalla. ¡Qué paradón! Y por retomar la explicación de antes del fútbol de demasiado interior por las dos bandas del Barça, yo creo que con estos dos cambios resuelve de un plumazo el problema de la profundidad, tanto por un lado como por el otro, porque metes a Rolfo de extremo, que tiene mucha llegada, y después metes a Smey en su pierna natural, que también va a aportar mucha más profundidad, porque entendemos que no se va a meter tanto hacia adentro, sino que va a apurar y llegar a línea de fondo. Otra vez Rolfo, viene Rolfo, centro al área, se complica y mete un golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Fridolina Rolfo,
¡Qué golazo de la sueca! Se acercan a abrazar a Carmen Carbonell, pero ¿quién se iba a pensar que desde ahí ese centro se iba a convertir en una parábola perfecta para alojarse por la escuadra de la portería del Villarreal? Marca Rolfo, fue llegar y besar el santo para la sueca. 63 de fútbol, Barça 2, Villarreal 1. Tercer gol de la sueca en 4 partidos. Vemos su aporte ofensivo, que es tremendo. Y no sé yo, es verdad que antes hemos hablado... Yo creo que Carbonell en esta... Es verdad que el centro se acaba envenenando, ¿eh? Es difícil, mira, se pilla yendo hacia atrás. Sí, yo creo que lógicamente ya esperaba que fuese mucho más abierto ese centro, pero yo creo que es eso. Que lo que bueno, creo que se 5 minutos después de haber encajado el gol, marca el Fútbol Club Barcelona, 2-1, gol de Fridolin a Rolfo. Todavía menos tiempo ha tardado los cambios en darle la ventaja al Fútbol Club Barcelona. En este caso, Rolfo, lo estaba comentando Sandra Sánchez Riquelme en la narración de Dazón, le estaba faltando profundidad, y bueno, lo habíamos dicho por aquí, le estaba faltando profundidad al Barcelona por los costados, cuando el Villarreal realmente te estaba obligando también a generar superioridades por ahí. Esmay Bruch ha pasado a la banda derecha, Fridolina Rolfo a la banda izquierda, con toda la banda para ella. Yo creo que esto era un centro muy fuerte, es cierto, puede haber cierta duda, porque el centro, además por la parábola que toma, podría haber cierta duda, pero yo creo que era un centro al área y había puesto uno anteriormente. No va a haber susto para el Fútbol Club Barcelona después de este tanto de la jugadora sueca, que como han dicho lleva 3 goles en cuatro partidos, en 4 ratitos prácticamente. Sí que es cierto, desde mi punto de vista, que la segunda parte del Villarreal, del Fútbol Club Barcelona, y bueno, también la del Villarreal, la del Fútbol Club Barcelona estaba siendo algo mejor que la primera, pese a encajar el gol. Y la del Villarreal no tan sólida. Estaba dejando alguna atisbo de duda, alguna posibilidad para el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, se había adelantado, o había conseguido el empate y podía hacer todavía partido largo. Ha entrado Vicky también. Así que bueno, el Barcelona tiene otra futbolista para jugar entre líneas, para dar velocidad al juego. Sin duda alguna, vaya. Vale, si tengo que hacer algún pronóstico, es que esto va a acabar en 3-1, 4-1, sin demasiado problema. Sobre todo porque ahora, después de haber empatado y haber visto cómo se te vuelve a poner por delante, sí empieza a pesar el cansancio. Pero veremos cómo resiste el Villarreal. Tiene más sentido el ataque del Fútbol Club Barcelona ahora que lo que ha mostrado en la primera mitad. Mariona, Yana y Kira, a ver si vemos a Yana. Tengo ganas. Pues sí. Buscando Patrick. Martina. Otra vez para Rolfo. Fíjate en cuanto ha salido, cómo ahora el juego se vuelca más a la izquierda. Cómo atrae el juego Fridolina Rolfo. Mucha más profundidad. Ahora que se marcha. Se marca rápidamente el Fútbol Club Barcelona. También Rolfo tiene más espacio. Fíjate, ahora va Rolfo. Rolfo se marcha al suelo, Lucía Gómez. Buen trabajo de Lucía Gómez. Alexia. Caracol de Alexia. Sigue Alexia para ganar la línea de fondo. Al final se quedó sin campo. La capitana del Barça. Pero que saque de esquina, ¿no? A dos portería. Sí, pero el que quiero... Que era saque de esquina, y creo que de ahí también viene un poco el gesto de Alexia. Vamos a ver. Ah, no, está la acción anterior. Sí, es esta. Aquí. Creo que la última que toca. Yo creo que es. La futbolista de Villarreal. Como luego Alexia hace intento de centrar, yo creo que ahí la colegia interpreta que. Si intenta poner el centro, es que igual la última en tocar ha sido ella. Mira, Yana va a salir. Te están escuchando, tienes pinga. Tengo ganas de ver a Yana, porque creo que es una futbolista que se merece todo lo bueno que le pase. Ha tenido muy mala suerte. Se ha hablado de Keira Makina, de que te estaba gustando. Zas, gol. Que Rolfo le iba a dar. Visto unos cuantos partidos del Villarreal, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Smith-Rox. La bola de Aitana. Ahí está el 1 para 1, se marcha de Cubedo por el centro, llega Carbonell, la rescata para Yuelo, al final la va a despejar el Villarreal. Despeje del Villarreal. Salma, que también quiere su gol.
está en la pelea también por ser la máxima goleadora del campeonato. Lucha con Hansen, con su compañera. Y con Martín Prieto, la vamos a meter también en esa lucha, ¿eh? Temporadón de la del Sevilla, de Martín Prieto. Martina, Alexia, control de Alexia, se marcha Alexia, llega Ainhoa y la colegiada dice que es penalti. Penalti favorable al Barça, Ainhoa Campo dice que no ha tocado Alexia, que ha tocado balón, pero la colegiada no ha dudado y el penalti sobre Alexia Putellas. Se le entiende también bastante bien, a ver si podemos ver repetida la jugada. No hay fuera de juego. No. El control de Alexia es muy bueno. Uf. A ver si esta nos aclara un poquito más. Pues toca balón, ¿eh? No te sabría decir, ¿eh? Yo creo es que... verdad que con la derecha, yo creo que toca balón. Lo que pasa es que con la izquierda también derriba Alexia. Bien. Es que... tengo muchas dudas, ¿eh? Sobre el penalti también es cierto que Alexia no es de quejarse. Pero... No, está claro que ahí no toca Alexia. Pero bueno, en cualquier caso, el penalti favorable al Barça. Alexia Putellas que toma carrera. Va a la capitana del Barça. 69 de partido, 2-1 ganando el equipo culé. Van a buscar un poquito más de tierra de por medio y Alexia marca. Gol de Alexia de penalti. Convierte el penalti cometido sobre ella misma, engaña a Carbonell, 3-1, tierra de por medio para el FC Barcelona. Esta vez sí que hemos acertado en la predicción, tenía pinta y además la jugada es una elaboración ya más propia del FC Barcelona, ya ganando esa profundidad por la banda izquierda, combinando rápido, el Villarreal ya le está costando un poquito más llegar a las coberturas, buen control de Alexia, es penalti porque toca balón, Ainhoa Campo. También derriba a Alexia Putellas. ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Dejádmelo por aquí. Porque yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro. Yo creo que sí que es penalti. Porque tocar balón no te exime de que si con la otra pierna derribas a la atacante sea sancionable. Pero hemos visto, como muchas veces, que toca balón es claro también y no se pitan este tipo de jugadas. Entonces, bueno, dejádmelo por aquí o quien lo esté viendo a posteriori, luego en el que lo dejo subido aquí en YouTube, que lo dejen en los comentarios y acordaros también de dejar el like en el vídeo. No me olvido de decirlo yo, no me olvido de recordarlo, que siempre merece la pena. Entra Kira Walsh y si no me equivoco, ha entrado también Jana, ¿no? Vuelve Jana de lesión. Ah, no, ha sido Mariona. Estaba calentando Jana, pero la que entra es Mariona Caldentey y Kira Walsh, que van a tener 20 minutitos para jugar en este partido, que ahora sí ya está finiquitado con este 3-1. De hecho... también se ha ido Martina. Sí que ha entrado Jana. Perdón. Claro, no me lo he perdido. Ha habido triple cambio en el FC Barcelona. Entonces agota ya cambios, ¿no? Sí, agota cambios. Jonathan Giraldez, 3-1. Vamos a ser... A ver, aquí... Que se entienda lo que quiero decir, ¿eh? Pero qué fácil es entrar al FC Barcelona en estos casos, ¿eh? Se te pone el partido complicado, dentro Rolfo y Vicky López, venga Rolfo, da profundidad por banda, gol de Friedman a Rolfo. Lo ha sentenciado, vamos a dar minutos a las jugadoras, vamos a dar minutos a Jana. Si fuese otra diferencia, otro partido, otro rival, no podrían, o no entraría Jana seguramente en este encuentro, pero así ahora es un contexto idóneo para que vuelva a tener minutos la central. Y para que el Barcelona pueda encarrilar el partido y marcar incluso más goles. Ha entrado Jana, dice Marcel, correcto. José dice que no era penalti. Somos muy exagerados con los contactos por inercia. Ya, pero... es que la inercia... Yo estoy seguro de que es la inercia la que tira Alexia. Y que no iba a llegar ese balón, pero... sí, ojo que puede llegar el cuarto. Torrejón la pone... bien Carbonell, que está haciendo un buen partido, Carmen Carbonell, igual en el gol de Rolfo, pero realmente no te lo esperas. Que desde ahí vaya a coger esa parábola e ir hacia adentro, además iba fuerte. Y luego le ha sacado un buen remate a Alexia y ha tenido varias intervenciones o varios balones descolgándolos de arriba. Que todavía sigue siendo uno de los puntos débiles de las guardametas, pero Carbonell a mí me gusta bastante también en el juego aéreo. Vale, vamos a ver lo que sucede hasta final del encuentro.
que de las futbolistas que están en el banquillo junto con Elena Toro, probablemente es la que más experiencia y más minutos, bueno, probablemente no es la que más minutos ha acumulado. Está Rocío. Dentro de Salma. Busca el punto de penalti. Tarmar ahora el contraataque. El Villarreal, pero está muy atenta para recuperar la pelota. Aitana Bonmatí. A ver con Kira Walls. Esférico para Mariona. A su espalda tiene a Vicky. Balón para la 9 del Barça. Sigue jugando Mariona. Mariona para Vicky. Se mueve Rolfo. Vicky por dentro para Alexia. Alexia bueno. Para Aitana. Pero bueno. Balón atrás. Viene el remate y viene el gol. Gol, 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 gol del Barça, gol, 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 gol del Fútbol Club Barcelona, gol de Vicky, gol de Vicky o de Salva. Ahora ya me hacen dudar, pero gol en cualquier caso para el Fútbol Club Barcelona, gol de pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y se han metido prácticamente hasta dentro. Marca, Salma, marca el Barça. Barça 4, Villarreal 1. Pues gol puro Fútbol Club Barcelona de combinar en el centro del campo. Empieza Mariona. Mariona juega con Vicky. Después el pase de Alexia para Aitana. ¿Cómo la mata Aitana? Y cómo mira. Sí, porque además ahí en esa posición lo más fácil es rematar, ¿no? Ya no llega el Villarreal. 4-1, gol del Fútbol Club Barcelona. Combinaciones, ahora sí, más espacio por dentro, más talento, buena combinación, buena triangulación, pase atrás para Salma, para Yuelo, que parecía que se podía ir sin marcar de este partido, pero Salma sigue mojando prácticamente en todos los partidos, máxima, bueno, optando a ese pichichi de la Liga española. Este gol es bueno, casi marca otro Salma Parayuelo. Este gol es lo que no ha podido hacer el FC Barcelona en la primera parte. Lo que no ha podido hacer porque el Villarreal estaba mucho mejor posicionado y había menos huecos en esa defensa. Una vez que ya ha podido encontrar esos espacios entre líneas, el talento diferencial que tiene el FC Barcelona hace el resto, es un jugadón y es la definición de Salma Parayuelo para hacer el 4-1. Quedan 15 minutos. Yo creo que el Barcelona no va a ir a hacer, a ver, más daño. Es que sin querer ir a máxima intensidad puede seguir marcando goles también a nivel mental. El Villarreal ahora va a caer, viendo que ya le han caído cuatro goles. Pero yo creo que a partir de aquí ya el Barcelona sí que se lo puede tomar con bastante más paciencia. Decía por aquí, si este es penal, a Rubén Díaz le debieron haber expulsado en la jugada donde corta Bellingham y se quedaba solo contra Ortega. Uf, ahora no sé qué jugada me dices. Y mira que vi el partido, José. Pero ahora mismo no sé qué jugada me dices. Aún así, la duda no es si... O sea, el problema no es el problema es la falta de criterios. Si es una cosa, tiene que ser la otra. Es decir, si estamos diciendo, no sé qué jugada me dices, pero si estamos diciendo, si me estás diciendo que esa tenía que haber sido penalti, esta también, ¿no? Si no es ninguna, no es ninguna, vale. Yo tengo dudas de si eso debe ser penalti o no. El Villarreal se marcha. María Romero. La cancha. Pues oye, tenía un papelón, la verdad, María Romero, porque decíamos que en el calentamiento se lesionó Jiménez, que era la titular, le tocó salir a ella, tampoco acumulaba demasiados minutos en sus botas este curso. Y bueno, ha cumplido. Yo creo que sí. Y Mar también, que es tan solo ha jugado dos partidos, acumula 21 minutitos esta temporada con el primer equipo. Ahora de nuevo el Villarreal. La bola que va para Cremorato. Rolfo. Balón que va atrás. Intenta sacar el Barça de manera más que aseada. Aitana. Por dentro para Mariona. Descarga de primera a la banda derecha. Marta Torrejón. Para apoyarse.
en Jana. Mira, es Jana la que toma un poquito de profundidad, ¿no? En la banda. Otra vez con Alexia. Sí, ya la recupera su posición, pero también lo hemos visto en esa es defensa, pero puede actuar tanto de central como de lateral. Manejando la pelota, Mariona. Patri Guijarro. Ahora de nuevo para Mariona. Con Patri. Tuya mía, Mariona. De nuevo para Patri Guijarro. Levanta la mirada, se mueve por delante. Opciones de pase, viene el centro. Llega por poco Salma. Ahora más el saque de esquina para el FC Barcelona. Es el centro. ¿Cómo le pega el balón, Patri Guijarro? Es uno de los mejores golpeos ya no solo de España, sino, vamos, sino de Europa y del mundo. Mira qué bonito el sí. Mensaje. Soy Laura y me gustaría ser como vosotras. Va a venir el centro de Vicky. Centro de Vicky, ataca Jana. Se marcha por encima del travesaño. Y volviendo a lo de Patri Guijarro, claro, es que antes hemos comentado todas las alternativas de Jonathan Gial, les decíamos lo de Kira, lo de Patri Guijarro, pero claro, no habíamos dicho que Patri Guijarro también puede ser central. Entonces, no te extrañe que contra el Chelsea pruebe eso Jonathan Giralde. Chelsea que tiene un partido complicado, ¿eh? Tiene que jugar mañana semifinales de la FA Cup. Que tiene un partido complicado, quizá de mayor exigencia, ¿no? Del que tiene, del que está teniendo el Barça. Aunque bueno, al final al Barça parecía que se le complicaba. Ahora va Salma. Toca para Vicky. El pico del área, por dentro para Alexia. Alexia de nuevo para Vicky. Se marchaba Vicky. Balón para Carmen Carbonell. Hablábamos de Martina, de ese esparpajo, de que esa generación estaba hecha de otra pasta. Pero es que Vicky, lo de Vicky es tremendo, ¿eh? Cada vez que sale, el otro día ante el Levante hizo un partidazo. Tanto en defensa cuando le tocó como en ataque, es una futbolista que dar, bueno, ya lo está dando, pero que dar, va a dar mucho más que hablar. Ahora juega de nuevo el Barça, va del Chelsea, ¿eh? Tiene semifinales de la Copa de Inglaterra frente al Manchester United. Juan mañana, es verdad que hay mucho tiempo de recuperación. Pero sí, se había este fin de semana Copa. Cuando quiera Walls. Si hay dos, si no me equivoco, ¿no? La FA Cup y la Conti Cup. Exacto. Y esa la perdió. Pero la prórroga, 1-0 con el Arsenal. Alexia. La pelota Alexia. Vicky toca para Salma. Salva para Vicky. No llega Vicky. La quita de encima Pancha Lara. El partido ha caído un poquito, ¿no? En el ritmo, al final la gasolina de las futbolistas del Villarreal. Es lo que te iba a decir, que las futbolistas del Villarreal están deseando ya que pite la colegiada, que se acabe el partido y a pensar el próximo encuentro. Y bueno, te diré que tenían seguidos Real Madrid y Barça. Ante el Real Madrid fue un 0-2, pero dieron la cara y compitieron también. Y aquí ante el FC Barcelona, a pesar del resultado, por supuesto que también. Otra vez Rolfo por el centro y llega el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Salva, gol de Salva para Ayuelo, para poner el quinto en el casillero del Barça. Gana la banda una vez más Fiorina Rolfo, que ha tenido una incidencia crucial en el partido, y el balón al segundo palo que recoge para Ayuelo para poner el quinto. Marca el Barça, marca Salma. Barça 5, Villarreal 1. Pues bueno, la entrada de Rolfo ha sido fundamental. Lo decíamos, que iba a ganar el Barça en profundidad, tampoco es fuera de juego, en profundidad en esa zona del campo, en esa banda zurda, después que Salma Parayuelo se está descubriendo como una absoluta killer. Al primer toque entra muy bien en ese segundo palo. 5-1, si es que lo estábamos comentando. Puede ser un partido no tan bueno del FC Barcelona, pero te sigue pasando por encima. Al Villarreal ya se le ha venido la noche, ya desde el 2-1 ya se le estaba costando hacer llegar a las coberturas, estar tan intenso en las marcas. Esto es un buen balón en profundidad para Rolfo. Esto es que se juntan ambas cosas, vale. Es cierto que el Villarreal tampoco le dan las piernas, pero esto no lo estaba teniendo el FC Barcelona en la primera parte. No estaba llegando la lateral doblando a línea de fondo mientras la... No estaba llegando. Llega Rolfo a línea de fondo, pone un buen centro.
Y sobre todo, qué bien Salma Parayuelo. Que es un gol sencillo, ¿no? Porque, bueno, te viene el balón perfecto para empujarla. Pero el instinto, el movimiento de área, cuando decimos, bueno, Salma no es una delantera, no es una 9, no es una 9 pura, extremo reconvertida ahora en delantera. Este movimiento y muchos de los que tiene puramente en el área sí que son delanteros, son movimientos de delantera centro. Se va con doblete de momento, Salma. Quedan 7 minutos todavía de partido, más lo que añada la colegiada. Y el Barcelona no está aflojando y puede llegar otro, y va a llegar otro. No, porque el remate ha sido horrible. Y se va a córner. Al final le está costando al Villarreal sostenerse en este partido, porque el Barcelona, ya lo hablaremos ahora a final de partido. Pero es que la segunda parte ya está llegando una y otra vez. Ya llega a campo rival, ya encuentra los huecos, ya llega a campo rival. Si quieren, marcan dos más hasta que acabe el partido. A sacar Salma. Pelota de Salma, la frontal de la chica, despeja Cristina Cubedo. Otra vez para Aitana. Vio de Aitana hacia Marta Torrejón, le devuelve el balón al área pequeña y se hace grande Carmen Carbonell. Tenemos a la guardameta menciona del Villarreal. Una pena porque a Thais, volviendo al Villarreal, hoy no la vamos a ver demasiado por la altura del partido en la que nos encontramos, el marcador y el rival, pero lo que os digo, que es una jugadora muy técnica y muy habilidosa. Zurda, la brasileña, tiene muy buena pinta. Hoy no es el día para lucir, ¿no? Ese tipo de perfil, como hemos visto a Bicho. Y eso que Bicho ha dejado 2-3 detalles que hablan muy bien de la calidad de la ex del Atlético de Madrid. Alexia, con la pelota Alexia, el mismo partido de Alexia, Sandra. Sobre todo más en la segunda mitad. Y marcar gol, que siempre es importante. Mariona, juega con Alexia, balón de nuevo para Rolfo, rompe Rolfo, el balón de Rolfo, atacaba Salma. Y al final el remate de Marta Torrejón, pero ahora está haciendo mucha pupa, pero mucha pupita por banda izquierda. Ha encontrado ahí el hueco, el pase de Alexia, pero es que al final Rolfo está jugando pierna natural, entonces claro, te aporta mucha más profundidad, y que cuando tú llegas a esa altura del campo, en vez de meterte hacia adentro para intentar el disparo, el cambio de orientación o el pase filtrado a la defensa, intentas directamente el centro, que es lo que estamos viendo con Friolina, porque balón que le llega, uno, dos toques, sí, como mucho, y balón para la cazuela. Luego el timing, a la hora de atacar el espacio que tiene Rolfo, el tacto que tiene para tocar el balón. Ha ganado por esa banda izquierda con su entrada. Sigue animando la parroquia de Johan Cruyff. Movimiento de Bicho. Vio la carrera, pero era muy complicado ese pase que propuso Lucía Romero. A ver, la va a jugar el Fútbol Club Barcelona. También importantes estos minutos, aunque no son muchos, pero para Jana, y aunque tampoco va a estar demasiado exigida, pero para ganar en confianza y para empezar a sentirse, hombre, futbolista no diría, pero bueno, más futbolista. Sí, pero tener un poquito tener ritmo competitivo. De ritmo, exacto. Vicky. Aitana otra vez, que está con la pelota. Se va para Vicky. Mucha movilidad Aitana, como siempre. Vicky López, el centro. Toca Queral. Controla Mariona. Mariona con la bola, al final la pierde, pero fíjate cómo se rehace. Vuelve otra vez a coger el balón. Viene Mariona. Villarreal sacando bandera blanca ya. Una bola de Mariona para Aitana con la movilidad por el centro. Llega para descolgar la pelota Carmen Carbonell. Me comenta por el pinganillo también Raúl, un fiel aficionado del Chelsea, que el Chelsea también tiene partidos, ¿verdad?, de liga aplazado entre semana contra el Aston Villa. Gran apunte, pues va a llegar cargadito, cargadito de partidos. De partidos. Sí. También vienen de parón internacional, con muchas jugadoras fuera, con sus selecciones. No pueden desconectar tampoco en liga, ¿no? Porque está más apretada la competición. Sí, la verdad es que bastante más apretada que en España. Por sí. Eso, el panorama. Creo que están empatadas a puntos con el City, si no me equivoco. Si no es empate. Estoy hablando de memoria. Un punto arriba, sí. Vamos a ver.
y con muchos rumores en torno al banquillo del Chelsea, de cara a la próxima temporada. Sonia Bon Pastor daban en Inglaterra. Por eso. Mira, efectivamente. Bueno, no, 46 el City, pero claro, el Chelsea 43, pero le falta ese partido aplazado. Jugaba Aitana. Estaba perdiendo el balón. Para saque de lateral para el Villarreal. La panorámica del público. La cantidad de camisetas del Barça y de niñas, ¿eh? Sí. Pazo largo de Pancho Lara. Lucía Romero. Llega la ayuda Patri Guijarro. Vamos a ver lo que puede hacer Lucía Romero, que está fresca, que acaba de entrar. Lucía Romero frente a Patri Guijarro. Fíjate, es que ahí nos da miedo, ¿no? Tener una futbolista enfrente como Patri. Desde luego. Pues te decía que a mí no me extrañaría nada. Es verdad que Engen está haciendo muy, muy buena temporada. Pero no me extrañaría ver una Patri Guijarro e Irene Paredes de centrales con Kira de pivote y una Alexia Aitana en el centro del campo, ¿eh? Con Jonathan Giralde, además, todo puede ser. Es verdad que, por supuesto, sin quitarle ningún tipo de mérito a Engen, que está haciendo muy, muy buena temporada. Mira, Yana para Vicky. ¡Vicky! Está fuera de juego. Juego de Yana, ¿eh? Para Vicky. Sí. Lo que decía, sin quitarle, sin restarle ningún tipo de mérito a... Justita, sí. A Ingrid Engen, que hablábamos antes de Fiorina Rolf, o de extremo a lateral. Bueno, pues Engen ha hecho el camino en el centro del campo de pivote defensivo a central y cumpliendo muy bien. Vamos, más que cumplir, no cumplir, y con nota. Vamos a ver, ¿no? Porque probablemente el Barça esté exigido, ¿no? En defensa. Cojito, la cantidad de opciones ofensivas que tiene el Chelsea. Muy rápidas, muy creativas. ¿Cómo ve la eliminatoria, Sandra? ¿Porcentajes? La veo para el Barça. ¿Qué porcentaje le das? Me ha gustado los porcentajes, ¿no? Pero... Venga, anímate. A un día que compartimos, ningún porcentaje, venga. Te diría... 70-30 me parece demasiado, quizá. 65-35 está bien. Está bien. Bueno, igual 65. No, 65-35 no existe. Porque no suma 100. ¿No? Sí, sí. Ah, vale, 100. Pues 65. Genial, ¿ves? Los porcentajes a mí no me gustan, Raúl. Para el Barça. 65-35, yo creo. Ahora me dirán que si estoy loca o todo lo contrario. No, me has metido en un jardín. Yo que creo no. Que está bien, ¿eh? Yo creo que favorito está bien. El Barça. Vicky. Patri Guijarro, al envío de Patri, viene el centro, toca Carmen Tabonel, la recoge Marta. Marta Torrejón con el balón, Marta Torrejón con la bola, cae al suelo Marta. Ahí la pelea con Bicho. Jugando de nuevo, Mariona al centro atrás, controla, le pega Alexia. Al final el manón, qué sencillo, las manos de Carmen Carbonell. Ahí tenemos a Alexia Putellas. 60-40 mejor. 60-40. 60-40 lo dejo ahí. Te quería venir tan arriba, ¿eh? 60-40. Confío mucho en el Barça, pero ojo, que es que el Chelsea es el Chelsea también. Y el año pasado ya lo vimos, ¿eh? Porque son las mismas semifinales del curso pasado con ese golazo de Graham allí en Stamford Bridge. Sí, lo has hecho además los cuartos de final. Y es que te das cuenta de la plantilla que tiene. De un plantillón. Hablamos del Barça y arriba... un plantillón, pero ojito, ya no solo las que juegan, sino las que se quedan fuera. Mayra, ¿eh? Y Mayra. Mayra Ramírez, que va a debutar en unas semifinales de la Champions. Nota que busca Mariona. El Villarreal, que tiene partido frente al Sevilla el próximo fin de semana. Salma para Ayuelo. Aitana. Ahí va la pared con Salma. Va a llegar Salma. El balón atrás. No estaba encontrando ninguna camiseta azulgrana. Otra vez que viene para Mariona. Mariona levanta la mirada. Va a ponerle envío. Acaba golpeando el futbolista del Villarreal. Totalmente cao ahí a Pancha Lara, futbolista chilena. Vamos a ver. Un golpe ahí en el costado, ¿no? En la zona de las costillas.
espalda también. Ha dejado o tocada ahí a Pancha Lara. Vamos a alcanzar ya el 93. Esta victoria del Fútbol Club Barcelona. Maneja de nuevo el Barça. Patrick Guijarro. Rolfo. Es Alexia para Vicky. De nuevo para Alexia. Alexia con la bola. Alexia que pone el envío. Y atacaba Jana. Recoge el balón. ¿Cómo le gusta Alexia esa línea de tres cuartos, para crear? Pues suena el silbato a la colegiada. Se acaba el partido. Final del partido. 5-1 para el Fútbol Club Barcelona. Segunda parte, sobre todo a raíz de los cambios, en la que el conjunto culé ha arrasado al Villarreal. La MVP para Dazón ha sido Salma Parayuelo. Yo he dejado aquí encuesta para que votéis vosotros. Es cierto que Salma se marcha con dos goles del partido de hoy, como decía por aquí. ¿Quién era? Marcel. Empata con Hansen con 17 goles. La segunda parte ha sido mucho mejor del FC Barcelona. Ya desde el paso por los vestuarios estábamos viendo un Barcelona más fluido, más rápido, con algo más de llegada. Es cierto que ha tenido ese susto con el gol encajado, ese 1-1 por parte del Villarreal, pero luego es que ha sido el asedio al que nos tiene acostumbrados el FC Barcelona. Ya lo hablaremos en futuros vídeos, en futuros directos. ¿Qué nota le pondríais hoy al FC Barcelona? O mejor, decidme ahora por el chat. ¿Qué nota le pondríais al partido de hoy del FC Barcelona? Porque la primera parte yo creo que al final es de 5 o 6. No más. Pero esta segunda ya es de notable alto. Entonces al final igual de media te queda un 7. Y te queda un partido que sin ser absolutamente espectacular, has ganado 5-1. Con el lunar del gol encajado ante un Villarreal que ha hecho una buena primera parte, un equipo que está abajo, pero 5-1, es que no es tan sencillo ganar 5-1 habitualmente. El Barcelona sigue poniendo el listón muy muy alto. Dice Alexis, el Barcelona juega medio gas y así te golea. Yo no sé si juega medio gas. Puede que en cierto modo también, y también sería lógico. Pero es cierto que en la primera parte le ha costado un 7, pondría, dice Rocío, al ver de un 7. De acuerdo con el 7, dice Ire. Y con la MVP, yo a ver, se lo daría a Rolfo. Al final Rolfo se va con gol y asistencia y me parece que su entrada en el campo es determinante para que el Barcelona acabe ganando este partido de una manera tan solvente, ¿no? Volvió Rolfo y se nota, decía Sandra. Sandra Raquel Iriarte. Se nota, pero más que por el nivel al que pueda estar Rolfo, por lo que supone a nivel características, es que cambia mucho Friolina Rolfo respecto a Esme Bruts jugando, porque con Ona, bueno, tiene características diferentes, pero Ona también te llega a línea de fondo, también es un motor absoluto subiendo la banda. Esme es otra cosa. Cada jornada queda claro que se necesita un extremo que tenga más regate y que te puede desbordar y desequilibrar ante la ausencia de Hansen. Hembrand Cascarino, dice José. Pero el partido de hoy, quiero decir, sí, pero vas a necesitar un extremo para el partido de hoy, por ejemplo. Ninguna va a ser Hansen, porque Hansen es la mejor extremo del mundo. En el momento que tengas un extremo que no sea tan superdotada, con la pierna no dominante, vamos a decir, metes a Hempe en este partido y sí que te puede desequilibrar, pero al final la van a llevar a la línea de fondo y va a tener que volver a reiniciar jugada. No creo que haya sido ese el problema como tal del FC Barcelona. Puede ser, habría que ver el partido de nuevo. El Barcelona es capaz de empatar con el Sporting de Huelva y meterle 5 al Manchester United, literal, dice Alexis. Bueno, no sé si de empatar con el Sporting de Huelva. Lo que sí creo es que no podemos juzgar al Barcelona por
O sea, no podemos juzgar a los rivales del Barcelona por cuántos goles encajen, porque muchas veces es circunstancial. Muchas veces es circunstancial de el minuto en el que haya llegado el primer gol, de cómo acertadas hayan estado, de cómo de intensas hayan estado durante 90 minutos. Yo tengo muy claro que el Barça, jugando a su mejor nivel, es, y es que las estadísticas están ahí. Me parece que en... No me acuerdo dónde lo leí, pero era algo así como que desde que empezaron a jugar en el Johan... No me acuerdo, o era con Jonathan Giraldez, pero tenía algo así como media de 4 goles por partido. Es que una media de 4 goles por partido es una barbaridad. Es una barbaridad. Y hablamos de ello como algo habitual. Dice José, el Villarreal ha hecho buen partido pese al resultado. Sí, a ver, se le ha caído. Y es que es normal, es que no va a aguantar 90 minutos. Es que 90 minutos de máxima exigencia, sobre todo cuando ya te empiezan a caer los goles, es imposible. A mí me parece que la primera parte del Villarreal es muy buena. Es muy buena. Que ha obligado al Barcelona a hacer las cosas muy, muy bien. Ya ha tenido el gol de Claudia Pina, ya ha tenido alguna más. Pero no ha sido la sensación. Este partido, por ejemplo, podía haber acabado 3-1 y estaríamos diciendo, bueno, la primera parte 1-0, la segunda 2-1. Podía haber acabado 3-1. Pero la sensación era totalmente diferente. Yo he votado a Rolfo, dice Marcel. De momento 68% de los votos para Frilolina Rolfo. ¿Qué monstruo es Mariona? Es una crack. Mariona también se ha notado la entrada de Mariona en la segunda parte. Lo que había dicho, ¿no? Entra Rolfo y entra Vicky López. Pues lo mismo, entra Mariona Caldentey. Claro, qué fácil teniendo a Mariona Caldentey en el banquillo. Pero también entraba con un partido roto en el que empezaba a haber más distancia entre líneas. Creo que la última media hora de partido ya veías lo que no estábamos viendo en la primera parte, que la propia Alexia, y lo ha comentado Sandra Sánchez Riquelme, la propia Alexia ha brillado más en la segunda parte porque recibía, daba la vuelta y no tenía una marca encima. Entonces, si no tiene una marca encima, puede filtrar el pase y la calidad, desde luego, la tiene. Las llegadas eran constantes. Y eso que ha habido un tramo en el que esas llegadas a pico del área y centro diagonal tampoco parecían la mejor opción. Albert dice, a mí Bruna ya me desespera nivel oso. Es que tampoco era el contexto de partido para Bruna. Es que hoy, a ver, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre Barcelona y Villarreal. Voy a cerrar la persiana porque estoy con un fondo ahora rarísimo. O la cierro más o la abro del todo, pero creo que la voy a cerrar más. Ahí. Claro, si fuese un partido de exigencia, y luego Giraldez creo que en los partidos de máxima exigencia toma buenas decisiones, pero si la liga, pongamos que la liga tuviese más trascendencia, porque ahora mismo hay mucha diferencia, ¿no?, de distancia, hoy estaríamos diciendo el Barcelona ha estado cerca de perder el partido por las decisiones de Jonathan Giraldez. Vale, luego ha sido un 5-1, pero estaríamos diciendo eso porque la primera mitad es un embudo constante el Barça. Y aún así se va con 1-0 en el marcador. Pero hemos visto cómo ha cambiado el panorama en la segunda mitad. También por decisiones de entrenador. Como decía, fácil cuando tienes a Rolfo en el banquillo y puedes meter a Fridolina Rolfo. No sé de qué te ríes, Albert. Aquí no eres moderador, así que ten cuidado, ¿eh? Que aquí en YouTube no eres moderador. A ver, me he perdido algún mensaje anteriormente, yo creo. Qué buenas, Rolfo, decía Marcel. Sí, a ver. Para mí Bruna no tiene nivel Barça, dice Marcel. A ver, yo los... El post-lesión, y ya estamos hablando de bastante tiempo, a mí Bruna me sigue sabiendo a poco. Pero también hay que tener en cuenta que la comparativa no puede ser Hansen y el brillo es mucho más complicado de tenerlo entrando uno de cada tres partidos. Y en partidos en los que el Barcelona, digamos que no se juega nada. Bruna en rol extremo, donde reciben estático, es complicado. Bruna es para recibir de espaldas por la calidad que tiene con balones, pocos espacios. Sí, pero aún así yo creo que le falta físico. Tengo esa sensación. Y creo que le falta... Creo que sí que le falta nivel. Creo que sí que le falta nivel. Y podría estar en un buen equipo, seguramente. Pero no es Vicky.
Entonces, es que el mínimo exigible para el FC Barcelona es Vicky. Es una futbolista así. Y estamos hablando de que Alexia se la nota que está lejos de ser, o que no está cerca de ser la mejor Alexia, y por lo tanto no va a tener tantos minutos de titular. Le tiren centros desde para anticipar. Tres partidos más y el Barcelona es campeón, dice Alexis. Bueno, esto es cuestión de tiempo. Ya está a 7 partidos de ganar el póker. Sí, y realmente, bueno, los de Liga le dan bastante igual. Está a 4 partidos, ¿no? Está a 4 partidos, igual a alguno más, pero... Desde luego ahora Bruna no está para ser segunda 9 y para ser cuarta extremo y... Tercer 9 es poco para ella. Para mí debe salir cedida, dice José. Sí, estoy de acuerdo. Yo es que creo que a Bruna le vendría bien una cesión. Patrick, como opción central de cara al partido en el Chelsea, puede ser tema de debate mañana. Mañana no va a haber directo. Y esta semana ya veremos si hay preguntas de la semana. Porque primero voy a participar en... El lunes voy a estar con Flep en una mega tertulia. Entonces, lunes, seguramente el martes... Bueno, no lo sé todavía cuál va a ser el contenido exacto. Rolfo con su gol cambió el partido, dice Nancy. Sí, estoy... Bueno, a ver. El partido ya había cambiado, ¿eh? Y creo que la entrada... Antes del gol, el partido ya había cambiado. Y ya había metido 2 balones al área del Barcelona de peligro, claro. Ire dice, yo creo que si le ha dado descanso a Engen es porque cuenta con ella para el Chelsea. Para mí no hay duda de que va a jugar Engen, ¿eh? Que va a ser Engen Irene. Bueno, justo lo que pregunta por aquí José. No, yo no. Y es que no ha jugado Patri esta temporada de central, ¿no? O sea, lo de Patri de central solo puede pensarse como manera de que jueguen todas las del centro del campo. De que juegue Patri, y juegue Alexia, y juegue Kira Walsh, y juegue Aitana. Porque si no, no, para mí no tiene sentido. No tiene sentido. Ha jugado hoy de central. ¿Quién ha jugado de central? Bueno, los últimos... Bueno, sí, vale, pero... Nada, no me cuenta lo de hoy. No me cuenta. ¿Jugará Alexia contra el Chelsea? Pregunta Ulises. Yo creo que no. Lo hemos comentado antes durante el partido. Yo creo que el 11 lo hablaremos, ¿eh? Y lo hablaré con Flepe y haremos previas de sobra en este canal. Pero yo creo que va a ser el 11 de Galo, de Gala. No de Galo, no hay ningún francés por ahí. Rolfo Ona laterales. Irene Engen centrales. Keira Walsh, Patrick Jarro Aitana. Hansen, Mariona, Salma Parayuelo. Salvo que haya alguna lesión o haya algo... Hay algo extraño y contra pronóstico. No me vaciléis. Que llevo 2 horas aquí. Llevo 2 horas. Fijaos, llevo. A Bruna la comparo a Bojan. Joder, es que. Vale, te lo puedo comprar. Lo que pasa es que yo he sido tan de Bojan. O sea, me parecía el jugador que iba a ser. Nivel selección española, determinante. O sea, ha sido uno de los que... Y luego ha habido causas no propias al futbolista, ¿eh? Porque también ha habido lesiones y ha habido causas de salud mental, etcétera. Que bueno, también es propia del futbolista, pero... Digamos que son intangibles, no en cuanto a nivel. Y te afectan al nivel. Pero sí, me parecía que era... Bojan ha sido uno de los jugadores a los que me ha decepcionado que no hayan triunfado. No que me hayan decepcionado ellos, pero que me ha decepcionado que no hayan triunfado como tal. Dice José, era una locura, podría ser más que Pedro si hubiera sido un poco paciencia con el rol extremo de Villa que le daba a Pep. Yo no sé si fue eso. Me gustó los minutos de Yana, dice Melvin. Bueno, no ha tenido mucha trascendencia, ¿no? A ver, ha estado bien, pero valorar en general a una defensora del FC Barcelona en 80% de liga, en 80% de partidos de liga en los que ves el fútbol de cara, pues es un poco absurdo. Pero bueno, sí, ha estado bien. Yo la he visto bien, por lo menos a nivel físico, y ha hecho bien Jona en darle
en darle minutos. El Barça ha decidido no desgastarse en los partidos normales para poner toda la carne en el asador en las eliminatorias de Champions. Vamos, esa sensación lleva dando ya unas... Lleva dando unos meses. Unos meses, voy a decir unos meses. Que hay momentos en los que el Barcelona, cuando tiene el partido abierto, y puede seguirlo goleando, pero sí que da esa sensación. El cuarto gol es poesía. Sí, el cuarto gol es muy bueno. La sexta es inevitable, dice José. Bueno, no nos... Me da igual lo que pase, honestamente, en el masculino. Cierro la encuesta con 66% de los votos para Rolfo. Aitana se ha llevado votos también, al final. 0% para Claudia Pina. Nes ya no está por aquí por el chat. Y no sé si queréis comentar algo más del partido de hoy, porque lo hemos ido analizando. Habéis aparecido ahora cuando se ha terminado. Os voy a hacer... Hago otra encuesta. Bueno, es que no sé si tendría mucho sentido. ¿Preferís que haga postpartido en vez de comentario a lo largo del encuentro? Porque igual tiene más sentido, ¿no? Igual tiene más sentido. Decídmelo aquí o decídmelo si lo estáis viendo a posteriori. Que sé que habrá gente que vea los mejores momentos de este directo a posteriori. Que me lo deje en los comentarios, porque igual tiene más sentido hacer un postpartido analizando lo que haya ocurrido. Lo que pasa es que, claro, ahí dependes de si no ha ocurrido nada, una pereza tremenda. Este todavía nos ha dado para bastante análisis del encuentro. Dejad vuestro like en el vídeo, importante. Lo que pondría en el Chelsea contra el Barça, tres centrales o dos... Joder, es que meterte ahora con tres centrales... A ver, puede tener sentido, pero es que no ha jugado prácticamente nada esta temporada el Chelsea con tres centrales. Y es que no defiende mejor. Es que encima no defiende mejor y lo que va a hacer va a ser conceder más espacio en el centro del campo al Barcelona. Entonces, casi que prefiero... Bueno, yo lo hablaré. No lo voy a hacer en el día de hoy, porque tengo pensado hacer vídeos sobre esta eliminatoria. Así que ya lo hablaré. Pero pensando, además, en lo que ha hecho hoy el Villarreal, así, dicho brevemente, yo ponía un 4-5-1, metía a Mayra de extremo. Es cierto, la mataba corriendo detrás de balón, pero creo que es la que tiene capacidad de luego salir y llegar a campo rival. Y a Lauren James de punta, de falsa 9. Eso es lo que haría yo. Porque Lauren James no te va a dar el trabajo defensivo y vas a necesitar defender mínimo con 9 jugadoras. Si no con 10. ¿Tiene peor o mejor equipo que el año pasado? Es que para mí la... Bueno, ya lo hablaremos, Alberito. No me voy a meter ahora. Ha dicho Sandra en el directo de Dazón que ya lo da 65-35 para el Barcelona. Yo le doy más favoritismo al Barcelona, ¿eh? Si fuese un partido solo, igual dices, bueno, puede tener un partidazo el Chelsea y que le salga todo bien y que el Barcelona se obceque. Pero a doble partido tienen que darse muchos factores para que el Chelsea tenga... Alguna opción va a tener. Pero yo del 70-75% de favoritismo para el Barcelona no lo bajo. Es decir, de 10 partidos que juega, de 10 eliminatorias entre Chelsea y Barcelona, no pasa 8 el Barcelona. Yo creo que sí, ¿eh? Y seguramente más. Pero bueno, ya lo hablaremos. No me voy a extender más. Ya hablaremos de ese Chelsea y Barcelona. Tenemos toda la semana que viene. Recordad, dejad vuestro like en el vídeo. Gracias a todos los que habéis estado acompañando una nueva transmisión. Y si sois nuevos por aquí, suscribíos, activad las notificaciones. Si queréis todavía más contenido, seguidme también en Twitch, en Twitter, en Instagram, Marcos Zuzen, en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.